¡Holi! Ya. Vale, te voy a poner la. Bueno, espera, primero voy a hablar con ellos un segundo. Vale. Hola, Hola, tira. chavales, Bien, bien, hola, bro. chavales, hola. Bien, bien. Un placer. Tira Perdón la por la cámara, tira la espera, cámara. ¿eh? Nada, No. hombre, un placer, A tío. Alex, No pasa tienes que nada. ponerte el rotar automático. Otra vez. Y la tengo. Tengo el rotar automático. ¿Sí? Y baja la pestaña. Antes, bro. Vale, chavales, para los que no sabéis cómo va, ahora os voy metiendo uno a uno con ella y os presentáis. Ella ahora no puede hablar, como muchos dirán, pues, su nombre y tal, pero bueno, es una presentación rápida. 10, 30 segundos, le decís hola, soy tal, me digo a tal, bueno, lo típico, ¿vale? Os presentáis y os muevo uno por uno. Y se me Bien. pueden hacer preguntas. Puedes. Vale. El nombre no lo puedes decir. Me acabo de liar Sí, yo. preguntarle ahí el nombre si queréis. Estoy deseando ver a Petunia. Ladronetti 4. No me metas, no me metas el primero, porque yo Vale, no sé nada. Rosito, vas después de Papri, Perfecto, merci. ¿Pero yo cuándo voy? ¿Yo ve? ¿Y Zorro o qué? Bueno, ¿Tú quién es? ¿Quién es yo? Papri. Papri. Ah, no sé. No sé, no Vale, sé. Bueno, tío, que no me metas el primero, que voy a poner una No. cosa. Pero que es el Fran, bro. ¿Qué es eso, tío? Vale. Diablo, qué espectáculo, ¿eh? ¿Estás preparada? Sí. Vale, ya te ve la gente, ¿vale? Vale. Bueno, hostia, no he subido la historia. Citas legendarias con Carlita. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues subir bien, ¿tú? Yo perfecto, la verdad. Vale, subido. Pues si lo quieres resubir, te he etiquetado. Si queréis su Instagram, chavales, lo tenéis también en mi Instagram. Bueno, y está en el título, ¿vale? Vale. Te digo cómo va. ¿Sabes cómo va? Hola. Hola. ¿Me oyes? Estoy un poco cortado. Si sabes cómo va. No, en plan, explícame. Vale, primero los voy metiendo uno por uno. Son 10, creo. Los meto uno por uno, Vale, pero. ¿de cuánto tiempo tiene que ser? ¿El qué? ¿Cuánto tiempo tengo que hablar con cada uno? No, no. Ahora solo se presentan ellos. Tú ahora no tienes que decir Ah, nada. Como mucho, si te vale. preguntan el nombre, algo así, la edad, sí, pero en plan, no es una charla de los dos. Ellos se presentan y yo los vuelvo a mover. Vale. Luego, cuando ya se hayan presentado todos, los meto a todos juntos. Te presentas tú de luego. Y los voy haciendo preguntas. Preguntas tú lo que quieras. Y de vez en cuando yo te diré: vale, Carlita, tienes que echar a dos. Pim, pam. A quien tú quieras. Y ya está. Vale, Básicamente. vale, vale. Tú si quieres preguntar lo que sea, luego puedes preguntarles lo que tú quieras. Vale. Vale, genial. Perfecto. Chat, ¿estáis ready? Team, ¿qué team sois? ¿Qué team sois? ¿Qué team sois? Por cierto, lo vuelvo a repetir, con Pero subs ahora me estáis viendo. no hay anuncios. Con un Prime. Sí, estaba hablando con el chat, perdón. Te voy a poner al primero ya, ¿vale? Vale. ¿A quién meto? A ver. Qué nervios. Sí. Son guapos. Preciosos todos. Yo no te traería a nadie feo. No sé a quién meter, tío. Jabol, jabogol. Bro, te ha tocado, tío. El ¿Se me primero. oye? Se te oye. Preséntate, tío. Huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón. Vuelo por la carretera. Voy caminando por tu figa. Sin pausa, pero sin prisa. Hola. Hola. Encantado. Soy Vibes. ¿Qué Soy llevas de en la Madrid. cabeza? Mechas californianas. Parecen espaguetis. Te quedan fatales. No. Ay, Eres perdona. guapo, pero quítate eso, por favor. Pero es que son implantes, no me lo puedo quitar. Soy encantado, ¿eh? Soy domador de libélulas. Mira. Esta era mi favorita. Pero desgraciadamente falleció y se la comieron las hormigas. ¿De dónde eres? De Madrid, ¿y tú? A ver si lo adivinas. Te lo voy a poner bastante fácil, ¿eh?
andaluz. No, soy de Andalucía. De Albacete. ¿Por? Este tío es leyenda. ¿Cuántos años? Flamenco. ¿Cuántos años crees que tengo, va? Pues tienes 2 menos que yo. ¿Cuántos? Tienes 19. No. ¿Tienes menos? Tengo 20. Yo tengo 21. No los aparentas. ¿Aparento más? No hace gracia todo de este tío. No, menos. No, no sé. ¿Tu lámpara es de Ikea? Sí. Sí, es de Ikea. ¿Te gustan los electrodomésticos y las cosas de casa? Me gustas tú. Gracias. Pero bueno, los electrodomésticos no están nada mal tampoco. La lavadora a veces la uso de cuclillas. A veces. Sí, cuando estaba con mi ex la usaba mucho. Gracias, vale, chicos, ya está. Presentación, muy buena. Te muevo, ¿vale? A mí sí que me gustan las mechas, Gracias, hombre, es que... Por cierto, la Live era la de la que dijiste en las últimas citas, ¿no? Que se te había muerto. Sí, mira. Hostia, tío. Qué pena, lo siento mucho. Nos acordamos de ella aquí. Lo estoy superando. Siempre en nuestro corazón, ¿vale? Adiós, Live. ¡Mua! Qué chaval, tío, es histórico. Vale. No, muy majete, la verdad. Sí, es una máquina. A ver, ¿a quién meto ahora? ¿Quién es? Bro, Fede, pon la cam y te tienes que presentar, bro. ¿Cómo se pone la cámara, tío? No sé, antes la tenías puesta. Te saldrá algún botón para poner la cam, ¿no? Ah, vale, ya la tengo. Ahí, bro. Ok. Este es nuevo, chicos, pero es histórico. Vale. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Carla, ¿y tú? ¿Cómo? Carla, ¿y tú? Ah, Carla, vale. Yo me llamo Federico. Sí. Te pega mazo. Se tiene que presentar. Te pega. Sí, tengo cara de Federico. Sí, la verdad que sí, tengo cara. Pues bueno, me dedico, soy agricultor de plátanos, de estos. Los cultivo en Cáceres, pero los traigo de Canarias. ¿Cómo? ¿Te gustan los plátanos? A ver, no es mi fruta favorita, pero sí. Ajá, sí. Bueno, ¿cuántos años tienes? 20, ¿y tú? Yo tengo 57, tengo 3 años de jubilarme, la verdad. Ahora trabajo poco, la verdad que soy ama de casa últimamente. La verdad que lo estoy viendo y no te cuidas muy bien. La barba, no igual te hace más bien, mayor. No. La barba, no me cuido muy bien, sí. Las patillas también. Buah, vaya. Este es mi sueño frustrado, ver, la verdad. Yo aparentas, la verdad, pero... Siempre quise ser torero, la verdad. Entonces, pero bueno. Al final me quedé en ama de casa. Me toca limpiar, cocinar, etcétera. Pero bueno, me lo paso bien, ¿eh? Está bien que sepas hacer esas cosas. ¿Tú sabes limpiar, cocinar y esas cosas? Sí, sé hacerlo, pero no me gusta. Poca cosa, ¿no? Esa lámpara de atrás, la fabricaste tú, es comprada. Todo el mundo le va a hablar de la lámpara, sí, seguro, comprado. Tío. Seguro que han quedado en eso. No, mira el jarrón que me... Mira, seguro, jarrón. Seguro que han hablado entre ellos para decirle lo de... Es una amiga Natalia. Lo de... Un poco erótico, ¿no? Sí. Está bien. Bueno. Está bien el jarrón, la verdad. Pero me gusta más la lámpara. Hasta aquí la presentación. Fede, te muevo, ¿vale? Luego seguís hablando. Ok, muchas gracias. Que te cunda el plátano, tío. Gracias. Sí, chavales, este es el amigo pero de Javi Nogales. Sucio, Más tranquilito. Las palabras con alicate. Con sus 57 años está más tranquilito. Ya, eso es la verdad que no lo he entendido. Vale, ¿quieres más marcha? Sí, tío. Vale. Vale, tranqui. Meto a otro. Hola, Ángelo. ¿Sabes Hola. Cómo va? Sí, voy. Quiere marcha, ¿no? Tendrá marcha. Hola, señorita. ¿Cómo te llamas? Hola, Carla. ¿Y tú? Más cosas no, Carla, se ha podido poner, ¿no? Un momento quitarme la máscara, hace mucho calor. ¡Yes!
¡Diablo! ¡Lo tenemos de vuelta! Pues, hola, señorita, soy Ángelo. Tengo 20. ¿Qué tal? Y soy de Cádiz. Me gusta. Bueno, trabajo ahora mismo de vigilante de seguridad, ayudando a abuelas, tías, niños. Aunque una vez se me escapó una abuela corriendo a cuatro patas y se la llevó a un coche, pero no pasa nada. Me han dado una medalla de honor. Y bueno, espero seguir conociéndote. Por cierto, esa lámpara la he visto yo en el líder, ¿no? Bro, ¿por qué tú? ¿Me estáis? Lo sabía, que había quedado todos en decirlo de la lámpara. Es que esa lámpara lo sabía. He visto en el líder. Tiene la marca Nike, ¿verdad? No, es del Ikea, es del Ikea. Lo sabía, ya se montan sus cosas. ¿Y puedo ver un momento? Es que estoy viendo una cosa. Parece que tiene una forma. ¿Es una candelora? ¿Una vasija o algo? La negra, la cosa negra. No, no, esto es un jarrón que es una amiga Natalie. Es bonito. Es muy bonito, a mí también me gusta. Es original, la verdad. Original, sexy. Pues por último te quería decir que entre esa lámpara y tú sois una obra de arte, señorita. Así que, gracias. También me voy a comprar esa lámpara en el Lidl, ¿vale? Nos vemos. Chao, Ángelo, te muevo. Ay, quiero hablar más con este chico. Me ha caído muy bien. A mí también me cae muy bien. Chavales, si el Ángelo no fuera tan a tope en todas las citas, pero llegaría muy más, buenas, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, que transmite buenas vibes. A mí me pasa, ha venido alguna vez y a mí también me transmite muy buenas vibes. Ya lo verás luego. Vale, muevo al siguiente. Hola, Emanuel. Pero tienes que activar la cam. Y te presentas. Otro nuevo, chicos. ¿Ya? No se te ve. Ahí. ¿Ahí? Se te ve. Lo que pasa es que yo no veo a nadie. ¿No la ves? Oye, ¿me puedes quitar al de los espaguetis y al Federico? Es que le veo como al nuevo súper pequeño. ¿Cómo? ¿Ves a los de antes? Claro, en la pantalla veo como tu foto. Y dos fotos congeladas, una de vale, tiene que haber una opción por ahí por el móvil que te diga mostrar participantes sin vídeo y la desactivas. Para mostrar solo participantes con vídeo o algo así. Hostias. ¿Te sale? ¿Se puede eso en móvil, no chat? No, tío. ¿Y tú, Emanuel, no ves a nadie? No. A mí no me ¿Has probado a pulsar algo? Te acabo de hacer. ¿Has probado, Emanuel, a pulsar algo para que veas las cams? Tío, a mí no me sale eso. No, me sale que está cargando. Bueno, Carlita, si se te juntan luego los verás a todos juntos, tranqui. Vale. Bueno, Emanuel, preséntate, bro. Bueno, mi nombre ya lo has escuchado, me llamo Emanuele, no. Soy apicultor, ¿vale? Me gusta proteger la colmena. Sobre todo me gusta cuidar a mi reina. Y nada, ya lo hablamos luego porque hay cosas que te quiero enseñar, pero... Bro, ¿cómo? Se te corta el micro, ¿eh? ¿Ahí es? Se te corta un poco sí. El micro. Bueno, pero tú, Carla, ¿me has escuchado? No, lo último te he escuchado. Digo que ya lo hablamos todo luego porque si se corta la cama hay cosas que te quiero enseñar, pero... Vale. Que él no te ve, sí. Que luego cuando os ponga todos seguís hablando. Ah, vale. ¿No? Sí, correcto. Vale, bro. Y intenta acercarte el micro o algo para que no se te corte, bro. Te muevo. Vale. Emanuel, vaya bien, tío. Venga. Vale. Siguiente. ¿Se te ha quedado también este con la cam? Sí, se me quedan todos en la pantalla. Vale, hacemos una cosa. Te muevo a otro canal, te vuelvo a meter y a ver si se te quita. Pero tienes que volver a activar la cam, ¿vale? Vale. Vale, ya está. ¿Hola? ¿Hola? Tienes que activar la cam. Ahora qué. Estás de lado. ¿Salgo de lado? ¿Cómo que de lado? ¿Salgo invertida? No, mueve el móvil en plan, ponlo vertical y horizontal otra vez. Diablo. ¿Hola? Has quitado la cam. ¿Qué acabo de hacer? No, estás bien. Espera un momento. Estás muy bien. Ahora ponlo horizontal. No me veo. ¿No? Yo ahora no me veo.
A ver ahora. No, la has quitado. ¿Tú me ves? No. Ahora sí. ¿Me ves? Yo no me veo. A ver ahora. ¿Te ves? No. ¿Y te sale alguna flecha para tirar para atrás o algo? Para verte. No. Se ha pirado. A ver, prueba ahora. ¿Pero por qué haces eso? Carlita, haz una cosa. Estás en móvil, ¿no? Cierra la aplicación y vuélvete a meter. Y te muevo. ¿Hola? Ese culo pone a la tema insegura. Mare, Carlita, Oli. 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 Cosas del directo, chicos. ¿Hola? Mira eso. Ah, era yo. A ver. Poned chat de subs un rato. Que os veo muy alterados, chavales. Vale, ¿te ves? No. Tío, sigo sin verme. No sé qué hace. No sé. A ver. ¡Ay, calla ahora, ahora! Ah. ¿Te ves? No, a ver. Es que me pone como cargando, pero. Pero yo no me veo. ¿Has cerrado el Discord y lo has vuelto a abrir? Sí, sí. Pero en plan, ¿has cerrado la aplicación? Sí. Pero seguía sin llamada, creo que. Que no, que no. Chat, o sea, ¿alguien que controle del Discord de móvil? Sí, Izan, gracias por la sub, Iker, Pablo, Dani. Pero entended que hoy no puedo leer todas. Estoy con esto. Gracias por las subs a todos. Con sub no tenéis anuncios, chicos. ¿Tú me escuchas ahora? Sí, te escucho. Y veo tu tele y tu armario. A ver. Espérate. A ver ahora cómo lo apago. ¿Y ahora me ves a mí? No, no veo a nadie. Es que no sé si será lo de la güera o no, tío. ¡El diablo! Chat, ¿qué podemos hacer? Gracias, Jortimar, Pablo, Mark, Kotak, Fabri. Gracias por las subs, Kadeshot. Todos los domingos, citas sin anuncios con la sub en el canal de su. Ay, de Jovetti. Mierda, se me han contagiado. No sé. Prueba a cerrar otra vez la aplicación, no sé. Te baneo. ¿Vas a cerrarla? ¿Esto es un Lucky? Un Lucky, estás en el chat, esto eres tú. ¿Y por qué? Moverme. Ahora. Vale, genial. Bien, vale, pero de lado. Bien. Oe, 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 oe. ¿Qué pasaba? Vale, meto al siguiente. Tranqui, no pasa nada, cosas del directo. Meto al siguiente, ¿estás? Sí. Perfecto. ¿Hola? ¿Hola? Pon la cam, bro, y preséntate. Encantado, por cierto. Dame un minuto, por favor, que justo acabo de llegar. Un minuto, ¿quieres que te mueva? Y sí, por favor. Venga, chúpala. Vale, siguiente. Hola, bro. ¿Qué tal? Preséntate, papi, tío. Vale. Pongo la cam, ¿no? ¿No se me ve? No se te ve, no. Pon la cam. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, Carla. ¿Y tú? Me han dicho que estabas teniendo problemas de conexión, ¿no?
Bueno, ya he llegado yo para solucionar eso. Bueno, me presento, ¿vale? Me dedico al mundo del arte, soy fotógrafo en mis tiempos libres. Y bueno, suelo captar la belleza, intentar exprimir al máximo el potencial de la mujer. Y bueno, nada, decirte eso y ya me conocerás más adelante. Qué guay. Nos vemos. Te muevo, papri. Chao. Chao, tío. Qué mono. Bueno, este me ha gustado, Sí, muy guapo, es muy guapo. Este era mono. Sí. Encima fotógrafo, que me encanta hacerme fotos. Sí, ¿no? Vale, muevo al siguiente. Hola, bro. Rosito, pon la cam y preséntate. Chicos, a ver qué ha preparado. A ver qué ha preparado este puto loco, A ver qué ha preparado, que ya sabíamos que este pavo, las presentaciones. Tranqui. Bueno, hola. Me llamo Carlos Torá. Tengo 23 años y pues nada. ¿Cómo te llamas? Me gusta. Carlos Torá me llama. Ay, espera un momento, un paquete. Un momento. ¿Quién es este? Este no es Rosito, bro. Hola, ¿qué tal? Ah, sí, nada. Déjalo por ahí, porfa. Un momento. ¿Lo dejo por aquí? Sí, ahí mismo. De acuerdo. ¿Qué estás haciendo? A unas citas, tío. Hostia, qué guapa. ¿A que sí? ¿Esto es real? Hola, buenas. Hola. Hola, hola. Hola, buenas. Me llamo Rosito, tengo 22 años y... ¿Rosito? Sí. Qué mono. ¿Qué pasa? Con la camiseta del Carrefour. Trabajo de Carrefour. Y nada, así como datos personales, tengo un enorme paquete. Y no sé, o sea, está bastante guapo el paquete, ¿no? No sé. ¿Y ese agujero? ¿Qué es lo que hay dentro? Mira. A ver, se ve bien. No. Aquí. Joder, qué mono. Es histórico. Es histórico, bro. Es histórico. Y ya está mi presentación. ¿Tú cómo coño haces tú eso? Una transición. No sé. Es histórico este tío. Cositas de trabajar en Carrefour, se aprenden cosas. Bro, esta lámpara de hecho está, en el Carrefour. Otro ya. Sí, yo tengo un descuento. La lámpara. Soy más de Mercadona, la verdad, pero... Papri no le ha dicho nada de la lámpara. Pero también me gusta el Carrefour. Dios. Bueno, ya lo vamos hablando después. Es el mejor. Claro. Vale, Rosito, bro. Te muevo, tío. Nos vemos. Se ha quedado el chaval de la casa y en el suelo, creo. Bueno, después lo barro, si eso, no pasa nada. Después lo barro. Vale, te muevo, bro. Sigue ahí el chaval del suelo. Mi puta máquina. Oh, vale, muevo al siguiente. Hola, Alex. ¿Me oyes? ¿Alex? Hola, Alex. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Vale, tienes que activar la cam y preséntate. Ahora ella no puede hablar, solo te presenta rápido y te muevo, ¿vale? Vale. ¿Se me ve? Me no. Está cargando. Sí, se te ve. Se te ve. Vale, vale. Team Alex. Hola. Es el mejor. Hola. Me llamo Alex, tengo 21 años. Soy de Barcelona, de Sabadell y nada. Me considero la caña porque, vamos, tengo aquí todo el chat que me está apoyando y pues... Eso, chat apoyando. Estoy un poquito nervioso, pero bien. Pues me alegro mucho de conocerte. Igualmente. Luego hablamos más. Vale, gracias. Tengo TikTok, Pues si quieres echar un vistazo. ¿Sí? ¿Eres TikToker? Sí. ¿Qué vídeos haces? Sí, bueno. ¿Perdón? ¿Qué vídeos haces? Muy bien. Bueno, subo un poco de todo, con gente. Saludos a chicos y chicas y tal, pues. Luego voy subiendo. ¿Quieres decir tu TikTok para que te siga toda la gente? Sí, que la mayoría de gente que está aquí es de... Bueno, invitada mía, que he invitado yo. Y me llamo Fans del Influencer. Vale, te sigo. ¿Cómo que ha invitado? Vale, eso no lo he entendido, Fans del Influencer, chat, ahí lo tenéis, ¿vale? Vale, te muevo, Alex. Luego salís. Ay, luego seguís hablando. Vale, gracias. Venga. Chao. Qué mono. Qué máquina. Vale. ¿Quién queda? Este ha entrado. Este
Este no, vale, meto a este. Que está siendo histórico esto, bro. Hola. Uy, uy. Fran, cámara, bro, y preséntate, tío. Hola. Buenas. ¿Me escuchas? Sí. Me presento. Soy el general del CMMP, Fran el Metralletas. Y ahora mismo me acabas de pillar en un control policial. Este papanatas acaba de marcar 0,80. A ver cuánto marco yo. ¿Qué está haciendo, tío? No me creo esto, tío. 0,86. Le he ganado. O me sobornas o algo, o te meto con la porra. ¡Rápido! ¿Qué es esta mierda? Una buena lechuga. Con esto me voy de Samaritana. ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, tu lámpara la vi en el vertedero. ¿La pillaste ahí? No, es de Ikea. Ah, pues nada, gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo que gracias? Hasta luego. Hasta luego. Chao, bro, te muevo. Luego seguís hablando. Pero esas personas son reales. Joder. La gente, tío, está malita. Hasta luego. Se la pela, ¿eh? Madre mía. Vale. Quedan dos, creo. Sí, quedan dos. Fua. Me duele la barriga, bro. Ya acabo de empezar de reírme. Muevo al siguiente. Javo. Ladronetti, pon cam y preséntate. Estás muteado. ¿Se me escucha? Hola. Sí. Estaba jugando aquí una partida. Espera, ¿eh? ¡Javo! ¿Qué es ¡Javo! ¿Qué? Tú, tranquilo. Hola. Tío. Hola, hola, espera. Tú. No se oye. Estás muteado, Javo. Que es que mi amigo tío se ha enfadado porque estaba jugando al uno, perdón, que es que... El de Cartagena, chavales. Se me está venga a mutear. Que esta semana tenemos el Campeonato de España del 1 y estábamos practicando, ¿sabes? Entonces, bueno, me presento, soy Javo, tengo 20 años, soy de Navarra y pues ya está. Estoy como favorito a ser campeón de España del 1 y bueno, pues yo creo que ya está. Hostias, ya ves, me flipa el 1. Sí, pues podemos ser dos en vez de uno. Vale, Javo, te muevo, bro. Venga, ladronetti. Ladronetti. ¿Cómo se le ocurren? Vale, queda uno. Hola. Hola. Te he dejado para el último, para que te prepares. Ya estoy más que listo. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Joder, con esa delantera el Barça. Bonita lámpara, por cierto, tío. No sé qué pasa con esa. Javi. Que todos, yo acabo de llegar. Cariño. No, ¿cómo voy a dejar a Javi? Yo acabo de llegar ahora mismo, de trabajar, o sea, es. Bueno, que no te has fijado, así. La verdad que no te has fijado en la lámpara, amigo. Que si perro falto. Que me he fijado, quedamos mal. ¿A qué te dedicas tú? Pues Chuli sabe. Chuli sabe. ¿Redes en, de cuál? Porque hay varias. Pues... Chuli entiende. Sí, de todas un poco, ¿no? Claro. Bueno, pues yo soy modelo. Y aunque suene un poco raro y eso... Es que no te veo la cara. ¿No me ves la cara? ¿Cómo no me vas a ver qué? La cara? No, en plan, tienes la cámara como movida. ¿Cómo movida? Veo tu oso. Yo lo veo, ¿eh? Yo solo veo como... Ahora. Ahí te veo. ¡Ah! Vale, pues, entonces, ¿a qué te dedicas, dices? A las redes sociales. Vale. Pues yo nada, yo acabo de llegar de trabajar, lo siento que te haya hecho esperar un poco. Yo me dedico, te comento un poco, ¿vale? Yo me dedico a... O sea, soy modelo, pero para gente con alopecia, como puedes comprobar. Luego, si esto funciona un poquito y va más adelante, no sé si me estás viendo, porque estoy jugando así con la Matrix. ¿Se me ve? ¿Me ves? Sí, ahora te veo. Vale, que te mueves, me da un poco de miedo a ver si estás así. Si esto va después, luego te hago una demostración de la ropa, que yo tengo una línea de ropa para gente que tiene problemas
de pelo para gente alopécica. Te lo enseño y así. Una línea de ropa para gente calvo. Sí, así es. En plan gorros, ¿no? Y no, cosas para la cabeza. No, es una línea de ropa para gente con alopecia. ¿Pero qué tipo de ropa? Pues mira, yo tengo justo ahora por debajo, como voy a trabajar, ahora mismo me he traído yo una. Pero ahí no se te ve, ¿no? Ahí no te ve ella, creo. No, claro, es que no, yo no te veo ahora. En el que ella me pueda ver bien. Ahí te veo. ¿Te ves bien? Sí. Nosotros tenemos que tener una alopecia. Vestir de esta manera. Es una línea así de moda que sacamos nosotros. ¿Pero por qué? Entonces es una marca para gente con alopecia, la que nos sienta bien, para que no se nos vea tan feo el tema de la cabeza. Entonces, si te gusta el club. Lo peor es que le queda bien, bro. Divino, la verdad, pero le queda súper bien. Eso es lo peor. No, sí, lleva tanga, lleva tanga. Bueno, a esto es un poco a lo que me dedico yo. Esto es a lo que me dedico. Qué guay. Qué guay. Gusto conocerte, Carlita. Igualmente. Vaya delantera. Luego seguimos hablando si quieres. Te muevo, bro. Chao. Te queda muy bien el vestido, ¿eso es normal? Muchas gracias, pero de... ¿Ya es tanga? Bueno, te enseño... Mira, uy. Carlita! ¡Esto pa' luego! ¡Anda! ¡Tímida, que te he visto ahí! ¡Con la miradica! ¿Te gusta mi línea de ropa o no? Dime el bolso cómo me queda, guapa. Sí, no, la verdad que eres bastante sexy. Muchas gracias, te agradezco. ¿No tenés velo? Gracias, guapa. Venga, te muevo. Qué gracioso. Bro, pues ¿cómo le queda tan bien? Vale, me he bajado el micro porque creo que estaba muy alto. Estoy así mejor, chat. Perdone, pero no aguantaba. No aguantaba. Vale, falta uno. Que me había olvidado. ¿Dónde está? Aquí. Falta uno. Hola, Javi, tío, encantado. Creo que es tu primera vez. Tienes que poner la cam y presentarte, ¿vale? Sí. Espera un segundo. A ver. ¿Se me ve? Sí. Encantado. Por tus rasgos, diría que te llamas Carla, ¿no? Sí. No es genial. Bueno, yo me presento, soy David, tengo 21 años. Yo ahora mismo estoy estudiando en Oxford, exactamente en Canterbury. Está entre Tilted Towers y Salty Springs, para que te hagas una pequeña idea. Bueno, hablo 5 idiomas, donde predomina español, inglés y alemán, sobre todo. Si quieres, luego te canto un poco de alemán. Y, ¿sí? Sí, no es genial. Bueno. Se me da muy bien el uso de la lengua, no solo en tema de idiomas. Y bueno, nada, comentarte, te veo una chica muy atractiva. Ah, perdona, que se me olvidaba. Estoy estudiando en Oxford un triple grado, que bueno, es ingeniería de datos, matemáticas y física. Y nada, una pregunta, oye, es que, esa lámpara de noche, es una lámpara de noche plisada del IKEA, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿No es cierto? Sí. No es genial. Es muy bonita. Pero vamos, que no sé por qué ahora todos os dado por la lámpara, en plan. Te lo juro que todos me han dicho algo de la lámpara. Yo es que justo el día que falleció mi abuela se la regalé y le encantó, la verdad. Le encantó, pero no la pudo disfrutar mucho. Bueno, oye, un placer. Me pareces una chica muy... Me generas intriga, en verdad. ¿Sí? Espero... Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Haces algún tipo de deporte? Voy al gimnasio. Pero no. Hice muchos años rítmica, gimnasia rítmica, sí. pero lo dejé. Qué interesante. O sea, ¿tú haces algún deporte? Yo sí, yo hago, bueno, hago varios deportes. Soy un aficionado sobre todo al ajedrez, es un deporte, y luego también, pues bueno. No, pero digo en plan deporte físico. Ah, físico. Bueno, sí, es que se me puede ver así un poco, digamos, flaquillo y tal, porque me encantaba hacer atletismo. Y bueno, ahora mismo sigo practicándolo a veces, pero solo cuando viene la policía detrás mío. Es que me asusta mucho el sonido. O sea, que lo tuyo es el cardio, ¿no? Sí, bueno, te podría proporcionar unas buenas sesiones de cardio. Vale, bro. Bueno, anda. Oye, un placer. Me ha encantado tener una pequeña conversación. Ahora seguiremos y si Dios quiere y... Y bueno, yo aunque no soy
yo no soy empirista. No, no, no te pongas nervioso. No, tranquila, creo más en el destino. Qué bien lo hace, tío. Luego esa canción alemana. Un beso. Vale. Venga, te muevo y ahora os muevo a todos. Me imagino. ¿Qué te ha parecido? Ya están todos. Pues en general, súper majetes. Guapos también. Sí, un poco de todo. En plan, yo es que pienso que la belleza es subjetiva, o sea que para gustos. Me gusta eso. O sea, no eres superficial. Para nada. Yo tampoco. A sus amigas me dicen que me gustan los feos. Sí, 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 seguro. Vale, los muevo a todos. Vale. Sí. Sí, 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 sí. Ey. Segundo, sí, no sé a dónde voy. Acabo de hablar mi abuelo, voy a coger un segundo una llamada, me pongo la cámara en un minuto, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa, tío? No os voy a escuchar. Vale, ahora sí. ¿Yo ves? ¿Se me ve o qué? Sí, bro. ¿Puedo ir al baño? Hay que activar la cámara. Hay que activar la cámara, chavales. Chambales. Porque se había ido la cámara. Chambales. Chambales. ¿A quién? Falta Ángelo, Javi, que ha dicho que ahora viene, y un Lucky también. Bien, ahí las subs. Eso es que ha saltado un anuncio, ¿eh? Sub, no anuncio. ¿Cómo? ¿Vale? ¿Una foto rápida, porfa? Sí. Genial, muchas gracias. Te la envío luego por correo, ¿vale? Con ese objetivo, vale. Madre mía. Por Burofax. Carlita, una pregunta. ¿Os puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos años tenéis? 24, ¿cuántos me echas? Lo dice, pero... Todos bebiendo, bro. 21. Tengo 20 años. Señora, por orden, por orden, por orden. Yo, sí, por orden. ¿Quién empieza? Yo, 24. Espera, un segundo. Que me falta... he olvidado casi todos los nombres. Espera, que falta Javi. Es verdad. De mientras, Cristina, Jan, una pregunta. Cristina. Me llamo Carla. Jan, dile a Emanuele que no se pueden enseñar botellas, bro, en directo. Que no pasa nada, pero que no se puede. Como he dicho, pues. Ah, vale, perdón. Carla. Oye, Cristina. Cristina. Carla. No serás tú, Beckenbauer, ¿no? ¿Cómo? Beckenbauer. ¿Qué es eso? Un futbolista, es que tiene los balones de él también. ¿Cómo? Nada. Cosas de fútbol. Sí. Yo me he perdido también, Carlita, si te sirve. ¿Estamos todos ya? ¿Estáis todos? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Alguien ve a Alex? ¿Alguien ve a Alex? Pero yo, ¿por qué no me veo? Yo no estoy. Sí, estás. Sí, no, sí que estás, sí que estás. Sí, te ves. ¿Cómo no vas? No cabe duda. Joder. No estás. La luz de la lámpara se ve roja. Vale, Carla, ¿tú los ves a ellos? Sí, yo les veo a ellos, pero no me veo. Clara, ¿puedes encender la lámpara? Me llamo Carla, Vale, esto. Carglas. Hace ya tiempo te volviste uno más. ¿Quién se caga que estés diciendo mal? No oigo truenos. Yo voto por luego cantarla a todos al unísono. Vale, chavales. Yo sí me veo en la cámara. Chavales, audio, un momento, silencio. Silencio. Podría pedir un segundo silencioso. Una pregunta. ¿Tú estás en época de o sea, ¿cuándo es tu época de celo y tal? Ovulación. ¿Época de celo por el tema de, sí, tu época de celo para el tema de reproducirnos de la... y eso. ¿Que cuándo me pongo más cachorna, quieres decir? No, que cuándo tienes la regla. No, ovulación. Sí. Yo digo que canal chuli. Pues yo creo que con la regla. Pero mira, ¿qué días cae más o menos? ¿Quién tiene eso, mes? Yo soy un buen caballero, ¿eh? Sé cuándo montar la espada. Finales. A finales de cada mes. Sí, pero vamos, que estoy cachonda siempre. ¡Hostia! ¡Vamos! Carla, una cosa. Sácate una teta. ¡Hostia! No. Porfa. Racista. ¿Quién dijo? ¡Hostia! ¿Cómo que por? Javi, enseñado tuyo, ¿no? Javi, homófobo. Chicos, ha preguntado la edad. Empezamos por abajo, ¿vale? Y oigo eco, ¿quién es? ¿Y cómo sabemos cómo es por abajo? Vale, porque estáis todos igual. Estáis todos igual, veis el mismo orden. Empieza Vips, Rosito, Papri. ¿Quién tiene eco? ¿Pero yo por qué no me veo, yo vea? Yo te veo muy guapa, la verdad. Estás guapa, tú ya te ves todos los días guapa. Aquí ya te tenemos estás que ver buenísima, señora.
Carla, te echo y te vuelvo a meter a ver si te ves. Vale. Échala, échala. Espera, yo me espera. Me quedo así, me vuelvo a poner para el pelo. No sé, bro, lo que quieras, pero alguien tiene eco. Si alguien está sin casco, si alguien está sin cascos, que se ponga cascos o baje el volumen del altavoz. Los tengo. Vale. Hola. No sean pellos, por favor. Carla, pon la cam. Porfi. Porfi. Ah, en móvil no te ves a ti mismo, eso es mentira. ¿Alguien de vosotros está en móvil y se ve a él mismo? Yo ve. Yo confirmo, no se ve. Yo no sé cuándo en PSP, así. Pero ya en móvil no se ve. Yo la veo. Vale, Carla, pero estás de lado. ¿Cómo que de lado? No, sí, Carla. Dale una voltereta al móvil. Ponlo recto y ahora ponlo de lado. Estás mejor. Ahora ponlo de lado, ahora ponlo de lado. Carla, acércate un poquito. Carla, qué hombre sabio. No seáis groseros, no seáis. Muy bien, por favor. Carla, ¿puedes ponerlo de lado otra vez? ¿Lo de qué? En plan, la técnica era ponerlo vertical y luego horizontal otra vez. Ah, vale. ¿Quién es el de Eco, tío? ¿Alguien sabe cómo puedo abrir esta bebida? Ahí. Ah, no. Vale, pero es que yo ahora me veo doblada. Vale, gracias. ¿Los ves a ellos y a ti? Carla, a ver. Tengo una pregunta, sí. Emanuel, eres tú el del eco, intenta solucionarlo, porfa. Ahora. No, si a mí no me va el eco. No, Carla, estás del revés, bro. ¿Cómo Carla, que no te va el eco? De lado, Carla. Baja un poco el volumen del móvil. Yo ya te veo bien, Carla, ya te veo bien. No te pongas nervioso. Qué locura, bro. Qué señora, locura. Madre mía, parece usted corta, Carlita, lo has dejado en vertical, tiene que ser horizontal. Guau, pues... Ya, pero que lo pongo en horizontal y me veo yo. Ahora. Perfecto. Una sonrisita, Carla. Bien. Carla, sí, tienes el iPhone. La cosa no es como te veas tú, es como te veamos nosotros. Una pequeña pregunta. Hola. Vale, sí, es Emanuel, el del eco. Al Manuel. ¿Qué? Tienes eco, bro. Oye, señorita Carla, ¿tiene usted un iPhone? No ha tenido eco hasta ahora. Pero es que el eco tú no lo oyes. No, ahora no, Carla. Estás al revés. Carla, ¿tienes iPhone? ¿Tienes iPhone? Córtate un poco, hija. Pues dale a lo de bloquear la pantalla en ajustes. No. Vale, ya. No, ya no. Tienes que tenerlo activado eso, pero tienes que hacer lo típico para que se te ponga en horizontal. ¿Sabes? Que haces así con el móvil un poco. Lo así, mueves. Así como me veis. Así, eso es vertical. Así tenemos... Vale, ¿sigo teniendo eco? ¿Hola? Sí. Carla, estás en vertical. Hola, Lid. Tío. ¿Pero sabes? Que no sé qué pasa. No, has quitado... Apri, hacemos un 360 conjunto. Has quitado lo de rotar automático, ¿no? Hola, Lid. Activa. Ahí, ahora estás bien. Pues que ahora no veo así, nada. Así estás muy guapa. ¿Cómo no ves la pantalla? Ahora la has quitado. No, ya no, ya no. No, lo has quitado. Yo no me lo puedo creer. Madre mía, esto está tarde. No te preocupes, Carla. Carla, aunque no te veas a ti, si tú lo pones en horizontal y los ves a ellos, ¿puedes? ¿Así? ¿Ahora? ¿Qué ves? Sí, así sí. Perfecto, ahora sí, Carla. Ahora sí. Sí. ¡Grande, Carla! ¡Vamos! ¿Te ves a ti? De verdad, date una vuelta. No seas ordinario, tío, para decirme guarradas. Eso, por favor. ¡Con carácter! ¡Con carácter! ¡Mátalos a todos! ¿Alguien ve a Alex? ¿O lo veis mal? Se le ve con la cámara cargando. A mí igual. Pero solo se le ve desde la frente, Alex. No le veo bien, Yo no lo veo. Me está cargando. No, a mí se me sale cargando. Entiendo que ya no hay eco, ¿no? Bueno, eco... Bueno, un poco, pero no pasa nada. No hay tanto ya. Puede ser que sea, ¿no? Igual no soy yo. No, ver, ya está. ¡Oh! ¿Se habéis cambiado de outfit? No. ¿Quién? No. ¿Quién se cambia de outfit? Hombre. ¿A mí? ¿Quién? Guapo, ¿eh? ¿Él? ¿Él? Intelectual. Es guapo. ¿Qué intelectual? El de Oxford. ¿Qué dices? Ah, ya ves, qué cabrón, se cambia de outfit. Vale, hostia, sí que eres tú, Chuli, ¿eh? ¿El qué, perdona? Eres tú del eco ahora. ¿Soy yo? Sí. Es que no era yo. Vale. No era yo. Empezamos. Hablando de personas. Sí, erais los dos. Empezamos, Vips, por tu edad y luego Rosito. Bueno, ya que estamos, podéis decir edad, altura y genial. Horóscopo. Vale. Yo tengo 21.
No creo el horóscopo, no sé, no me importa cuál es, y a ti tampoco. Y mi altura no, es... Sí que me importa, ¿eh? Sí que me importa, creo mazo en esas cosas. Pues soy Aries. Aries. ¿Te gustan los Aries? Aries son personas muy... con mucho sentido del humor, pero son muy suyas. Luego ser un poco egoístas. Entiendo. Bueno. Muy cachondos también. Bueno, por lo menos yo, no sé los demás. Luego también, de altura, mido 1,77. Mi signo del zodiaco es Aries. Y luego el peso 75. Y poco más. Raza caucásica. Y macho. ¿Seguro? La edad, la has dicho, ¿no? 20, 21, 21. La edad era 21. Y luego, signo del zodiaco, Aries. Vale, guay. Podría el haber pecho sido 75. Peor. Ah, ¿no te gusta? No, podrías haber sido Géminis. Tío, que no veo a la Alex, tío. O a Aquario. Se susto, bro. Dirías que te ha gustado, eso, entonces. Tío, bro. Vale, siguiente, va rápido. ¿Qué signo del zodiaco eres, Víctor? Es interesante. Ay, estoy muteado, tío. Qué cabrón. ¿Es una pregunta o es una afirmación? No, es una afirmación. Vale. Eres interesante. Va, va, va. Muchas más rápido, más rápido. Víctor, ¿qué signo eras, por cierto? Del zodiaco. Vale. Rosito. Yo me llamo Rosito, tengo 21. Tengo 21 y soy Leo. Y mido 1,84 y desnudo 1,83. Vale, Papri. Yo me llamo Juan, soy Aries, mido 1,85 y desnudo 1,90 y mi talla de pie es 44. Vale, guay. ¿Qué signo del zodiaco eres? ¿Qué, perdón? ¿Qué signo del zodiaco eres? Soy Aries. Aries. Uy, Javi. No, yo me llamo Piscis, soy del zodiaco Javi. No, al revés. Luego, del... No creo en la unidad, en las unidades de medida, porque me parece que no son empíricas. Yo mido 13 pulgadas y media. Y luego del peso, peso 85 litros. Peso 13 libras. Yo soy Javo, tengo 20 años. ¿Qué más había que decir? ¿Signo? ¿Un signo? No sé hacer lenguaje de signos, pero bueno. No, te signo el zodiaco. Tienes toda la cara de cáncer. Va a rezar. Mi tía tenía cáncer, pero... Podría ser mi tía. A ver, mi tía tenía cáncer, pero yo no. Pero que en plan que tienes pinta, en plan de, si no, ya con cáncer, que yo sin cáncer, el padre es el mejor. Pues no, raro, pero no es mi cáncer. ¿Dónde eres, Javo? Soy fimosis. Eso era de la fotosíntesis, ¿no, bro? No, un problema del pulmón es. Lo dejamos histórico, tío. Me pasó a mí también, tío. ¿Eh? No. Esto es cirrosis. Esto no es real. Es cirrosis, de hecho. Carlita, eso es una planta que crece y hace la fotosíntesis. Se pone... Claro. Bueno, y mido 3 nanómetros. Vale. ¿Cómo? Bien. Chuli, tienes eco aún, ¿eh? Joder. ¿Hola? Hola. Hola. Ya está, ahí no. Hola. Ahora. Yo me llamo Guille, tengo 24 kilos, soy Capricornio y... Ya está, ¿no? Tampoco he dicho nada. Ya está, sí, rápido. Ya está, ya está. Conciso. ¿Fran? Yo soy... Hola. No, Fran no. Fran. ¿Cómo? Espera. Fran. ¿Te puedes quitar la máscara? No. Fran. ¿Por qué no? El Fran. Es mi identidad. Soy el general del CMMP. ¿Por qué no te quitas la máscara? Es para proteger mi identidad. Soy el general del CMMP, señora. Dios te bendiga. Mis ratos libres, soy cura. Carlita, es que se ha quemado la cara. El que se apellida Silva. Tiene un agujero en la cara. Sí. Tío, quítatela. No pasa nada. Que no puedo, Carla. Vale. Si Carla, ¿sabes mi nombre o no? Carla, di mi nombre. Empezamos a quitar las cosas.
No me sé tu nombre. ¿Me lo has dicho? Fran. Fran, Francisco. No. Como mi abuelo. Fran. No. Fran, sí. No. Fran. Fran. Ay, ay. Pero, Fran. ¿Acabas de sacar el dedo? ¿Eh? ¿Me has sacado el dedo? No, sacarlo no, yo te lo metería. Es Fran. A ver, Fran, como mi abuelo. Bueno, tengo 20 años y soy Géminis. O Gérmenes. ¿O cómo es? Géminis, qué horror. Géminis. Eso. Oigo Géminis. ¿Cómo es eso? No, eso. Luego te pregunto mejor. No me jodas. Oigo Géminis. Cámbialo, Fran, cámbialo. Cambiado. Leo, Messi, Leo. Leo mola. Pero es muy cabezón este. A mí me mola tu hermano, bueno, sobre todo por la gran cabeza que Leo. Tiene. Me pones Tauro, ¿sabes? En plan, porque soy Tauro. ¿Quién ha hablado? Vale, siguiente. Fede. Tengo 57 años. Mido 5 gramos de lejía. Y de signo del celíaco soy Doraemon. Te conservo bastante bien, ¿eh? Signo y son los plátanos, celíaco. Pero ya se me acabaron. Creo que voy a tener que cerrar el negocio. Tengo uno aquí. Signo del celíaco, ¿quién está hablando, tío? Si me los puedes enviar, porque es que estoy bajo de consumo, la verdad. Toma. Signo del celíaco no lo había escuchado nunca. Falta potasio, ¿no? Cógelo. Vale. Pues, la verdad que es complejo, la verdad. ¿Emanuele? Sí, es que no hemos podido vernos antes. ¿Se me oye bien ahora? Sí. Sí. Vale, tengo una mala noticia. Soy Géminis, ascendente Leo. O sea, algo que odias y algo que quieres mucho. Soy apicultor, ¿vale? Y mido 1,82 más o menos. Peso 67. Estoy muy fibrado. Y quiero anunciar a todo el mundo que llevo 30 días sin tomar coca. ¿Vale? Entonces, hoy es un día especial y voy a abrir una. Enhorabuena, ¿vale? Manuel. Bueno, pues, yo pensaba que hablábamos de otra coca. Empezando el año con grandes aspiraciones. Muy bien. Qué grande. Manuel. Y la edad, creo que no lo has dicho, ¿no? Felicidades. Ah, la edad, importantísima. Tengo 24, pero a ver, es que voy a cumplir 25 este año y pues voy a decir 25, ¿no? Gran año. Perfecto. Bueno, a mí me gustan mayores. Como Vicky, pues se va a gustar aún más cuando sepas la verdad. Yo tengo 24 pues, años, ¿te sirven 24 o no? Sí, me bien, Fede, yo, te has alegrado, 24, ¿24 te sirven? El de 57 celebrándolo. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y 22 está bien. Me llega hasta la rodilla, 22 yo creo que está bien. Mínimo 57 años, todos los años de la sabiduría. Mínimo 7, ¿no? ¿Qué bebes? ¿Qué bebes? Una no puedo con esto. ¿Os gusta la cerveza, chicos? Sí, yo es que no puedo alcohol, beberla. Sin alcohol. En vídeo siempre sin alcohol. Me gusta más el vino. ¿Qué pasa? Y Carla, ¿tú fumas? Yo soy... Carla, vino, es que yo soy sanitario. Un vino siempre. Alcohol, chicos. 2024. Carla, ¿fumas? En un 2024 sin alcohol, sí. Fumo. Sí que fumo. ¡Fumona! Pero me lo quiero dejar. Es una fumona. Está tomando fumona de cebada. Sí, al Chuli le ha gustado, ¿eh? Es que justo. Sí, a ver, justo. Pero que estáis pesando, están hermano. Están todos si no ahí, tío. Están todos. Porque el papi con la cama. Carla. Ángelo, ¿tú cuánto mides? Clara, chicos. Se ha ido hecho un pity lane, ¿eh? Que no. Tengo una pregunta, Carla. Eso de ahí atrás, esa pantalla o algo que saca luz, ¿puedes tocarla a ver cómo es de...? ¡Que la toque! Su tenacidad. Sí, me gustaría saber de gracias, qué Jorge, por la sub. Parece ser que es... No, sub, no anuncias. Es como rollo pantalla protectora. Pero eso aguanta o no aguanta. O sea, a ver, Carla, a ver, ¿quién fuera el cojín, a ver la ¿eh? Resistencia, rollo. ¿No podría, rollo...? Tírala. Oye, pues, ver, ¿y en el techo tienes un espejo? No, es negro. Pero tengo los ojos, mirar. A ver. ¡Dios! ¡Vaya salón! Madre mía, pero si eso parece una mazmorra del sexo. ¡Fumona! Sí, es bastante... Yo tengo dos de esos. ¿Quién es papi? Una pregunta. Espera, que sí. Se presenten todos primero. Faltan dos. Emanuele, ¿tío? Felicidades por lo de la coca, tío. Gracias. Sí. Voy a terminármela, por eso. Me alegro mucho. Sí. A ver si lo supero yo también. Ángelo.
Hola, buenas. Como ya te dije, soy Ángel, tengo 25 años, soy del Capricornio. Y bueno, como ya te dije, desde la honestidad, yo no fumo porque soy sanitario y me corro el pueblo entero, por eso aguanto mucho. Y ya está. Y me gustaría seguir conociendo desde señorita. Señorita, que no me gusta que seas healthy. Ah, perdona, soy... Yo me mido 1,90. Me mido. Mide 1,60. Sí, ¿sabes cuál? Mira, es enano, bro, es enano. Señorita, ¿sabes ver, por qué? ¿Sabes por qué? Pues me voy a poner de pie, ¿vale? ¡Uy! Buen paquete. Ay, me encanta. ¿Cómo estás? Señores, respeten, que está hablando la reina de España, tío. Por favor. Vale, sí, ahora que me des. Collares. Oye, una cosa, ¿te importa que te haga una pregunta? Claro, señorita, adelante. Sin ánimo de ofender. Suele decir que los asiáticos la tenéis pequeña. ¡Madre mía, cómo se pasa! Chicos, dejad hablar a Ángelo, por favor. Respeten, respeten. Claro. Pregunta, ¿tú cómo la tienes? Claro, es verdad. Vale, te voy a... Enséñala. Yo te voy a ser sincero. La mayoría de los asiáticos hay un 90%... No es moreno, ¿eh? No, hay un 90%, que la tienen pequeñas, pero al ser mitad senegalés, mitad africano, uy, mitad senegalés, mitad filipino, mitad coreano, pues entonces entre lo negro y lo asiático ha habido una fusión ahí y normalmente los asiáticos lo tienen como 2 centímetros. Yo lo tengo más o menos pisando cerca de los 20 centímetros y los negros lo tienen 30 centímetros. Pero una pregunta. Entonces, ¿y qué tienes, un huevo de cada tamaño? Claro, porque entonces, como eres mitad africano, ¿qué eres? ¿Tres bro, medios? Porque soy mitad... No, bro, porque, a ver, filipino, ¿por qué? Por el tono de piel moreno. Asiático, coreano, ¿por qué? Por los ojos. Eres un racista. Senegalés. Yo soy mitad senegalés, moro, no, mitad... Racista, no, senegalés, ¿por qué? Yo soy senegalés, ¿por qué? Es filipino porque su padre es filipino. Carlita, senegalés, por el tono de piel. Lo de abajo lo tengo de color negro. A ver, tu mitad senegalés, ¿cuál es la del pelo? A mí me encanta. No, esto... Y otra cosa, Carlita, una cosa. Yo no bebo porque soy sanitario, ¿vale? No te olvides. Vale, vale. Pero y no, el otro día y tú imagínate que tú y yo algún día quedamos. ¿No te echarías una cervecita conmigo, un vino? Por supuesto. ¿Por ti? ¿Una sola vez? Sí, pero sí es verdad que... Sí es verdad que para poder llevarte de viaje, cogerte en brazos, llevarte a otro lado corriendo, como si fuera Forrest Gump, que es un trek, si no me equivoco, la verdad es que prefiero ser sano para poder, no sé, poder ver mejor las vistas. Y ya está. Vale, chicos. Por cierto, Carlita, ¿tienes un facto que tenías en la mano? ¿Cómo? El vapor. ¿Qué es ese? Ah, vale, vale. Es que no desconozco esa clase de artefactos. ¿Tienes? ¿Cómo que tienes un tupper? Yo vi uno de esos en mi ciudad. Los utilizan para hacer acero. Se llaman industria textil o algo así. Pero, ¿fumas algo más que no sea el PNS? ¿Fumas algo más? O sea, tabaco o alguna cosa. Tabaco ya está, ¿no? Eso hace daño, ¿no? A ver, chicos, respeten cuando alguien habla, ¿vale? Intentad no interrumpiros. Y por último, Alex, ¿edad, altura y tal? Sí, sí. Oye, yo no lo he dicho, perdón. Yo mido un 1,50. No, tú vas la última. Vas la última. Alex. Respeto. Pues eso, soy Alex, tengo 21 años, como dije antes, y soy de la zona de Sabadell y mido 1,63 y soy Tauro. Guay. ¿Qué tal los Tauros, Carlita? Tauros no conozco mucho de ellos, pero... Mira, tienes una... Ahora ya conoces a uno. Géminis o Acuario, de verdad es que... Géminis eran ellos, ¿no? Sí. Cero compatibilidad con Cáncer y soy Capricornio. Malos Géminis has conocido. Con los Capricornios, que éramos dos aquí. Capricornios muy buenos en la cama. Y una pregunta al Pistis. Gracias. ¿Pistis? Gracias. No es mi caso, pero. ¿Y cuál es el mejor, Carlita? Ya por saber. Mirad, si queréis, podéis meteros a Google y buscar mejor signo del zodiaco, os va a aparecer Cáncer. Ahora lo hago. Carlita, pero una cosa. Tóxico, el cáncer. Muy curioso. También si busco si me duele la cabeza. Cáncer es como... Yo no, Cáncer es ¿Y Doraemon qué tal es en la cama? ¿No es una enfermedad? No. O sea, sí, pero cáncer es...
Pues bueno, no, nombre de... si, si yo pues a ver, ¿cómo le convenzo yo ahora a mi abuelo de que su exmujer, bueno, su mujer se murió por un signo del zodiaco? Yo no lo entiendo. ¿Y a mi tía le pasó lo mismo. Carlita. No hace ninguna gracia. Correcto. Sí. Carlita, ¿te puede decir algo? Claro que sí. Sí. ¿Te puede decir algo, Carlita? Vale. Obvio. Te quería decir que, bueno, si te has dado cuenta, la mayoría aquí, solo todos somos capricornios, y tú mismo lo has dicho, es que de día somos personas, pues no somos tan malos, no somos unos diablillos, más hombretones, más caballerosos, y de noche, pues es lo bueno. En la cama sí que es verdad que nos desatamos, y como ángel tú dijiste chuli, antes, eres una persona muy cachonda desde el respeto, y no sé, piénsatelo. ¡Este ángel me gusta! ¡Este ángel me gusta! ¡Este ángel me gusta también! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Cuál es tu fantasía sexual? No, no, te lo he preguntado porque venía a cuento. Ah, ¿pero solo a Ángelo? ¿Qué es lo que me...? Sí, sí. ¿Qué es lo que más me gusta en la cama, en el tema de sexo te refieres, señorita? Hacerse paja solo. Sí. Lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta, es lo básico, que es lo de a cuatro patas, y lo último es lo de ponerte contra la pared. Eso es lo que más me apasiona. Levantarte y ponerte contra la pared. ¡Ángelo chill! ¡Ángelo chill! ¡Va a ganar! Y sin ánimo de ofender, no sé si te gustan los temas de las esposas, cuerdas... Vale, una cosa, si un amigo tuyo me tuviese que contar una anécdota tuya súper graciosa, ¿qué me contaría? ¡Qué buena! Si un amigo... ¡Es buenísima, perdón. Me sí. encanta. Si una... Si un amigo, ¿qué? ¿Podrías repetirlo, señor? Si un amigo tuyo me tiene que contar una anécdota tuya, ¿cuál me contaría? Pues mi amigo... Si tuviera que contar una anécdota mía, sería literalmente es que soy una persona bestial por las noches. O sea, no sé, tiendo a ser muy apasionado y... Qué gracioso, a mí... En ok, una pregunta. ¿Esto es una cita solas con Ángel o...? ¡Jabo, no seas envidioso! ¡Jabo, Jabo! ¡No seas envidioso, Jabo! Perdón. Jabo. Estoy con envidiosos, no seas envidiosos. La pregunta no es para todos. No, es solo para Ángelo, creo. No, no. Perdona, sí, es solo para Ángelo. Que es una... Oye, ¿los dejamos solos hablar o hablamos todos? Sí, sí. Hablamos todos. Vale, yo tengo una pregunta. Una pregunta seria para todos. Espera, chicos, silencio. Fede, ver, que lleva media hora. Fede lleva media hora. Muchas gracias. Carla, quiero saber... Una cosa, ¿qué tienes en la cara? ¿Qué? Ah, son tatuajes. ¿Te gustan los tatuajes? En la cara no me gusta. Orden. Nada. ¿No te gusta en la cara? Carla, un momento. ¿Te gustan rubios o morenos? Tú, por favor. Tío, pues, súper buena pregunta. Me gustan rubios, pero luego siempre termino comiéndome a morenos. O sea, que... ¿Te gusta de todo? Sí. ¿Y te de ¿Y calvos? Te deca... Entonces, ¿Hay algún calvo que otro que también...? No. Carlita. ¡Hola! Buenas, Carlita. Calvo. Es que tenía un poco de calor ya. Hasta mi móvil salió el pelo abajo. ¿Te gustan los exóticos en plan tipo de color pelo negro y de piel moreno? ¿O solo te decantas por moreno y rubio? No, en plan me gustan los negros, me gustan los blancos, me gusta de todo. Es una tía que mira adentro, ¿Los azules? Me gustan las personas. ¿Te gusta lo exótico? Señorita Clara, tengo una pregunta. Me llamo Carla, Carla. También tenía una pregunta para usted. ¿Eres vegetariana o pescadera o algo de eso? ¿O comes de todo? Cuidado, que en estos estates... No soy vegetariana, como carne y pescado. Viviendo en la coca. Eso está muy bien. Está tipo, genial. Por ejemplo, alcachofa o algo de eso. La alcachofa no creas que me hace mucha gracia, la verdad, pero la verdura en general sí me gusta. Ajá, ¿marihuana comes? Muchas gracias por la respuesta. Yo tengo una pregunta, Carla, así rápido. O sea, sí. Os voy a hacer preguntas yo, ¿vale? Vale, muchas gracias. No. Venga, haz una pregunta, Carla, que respondan todos y luego ya vas a echar a dos, ¿vale? Dependiendo de lo que respondan. Vale. Un momento, por favor. Hostia. La ha llamado la madre. Diablo, si os envió mi dirección, me podéis enviar plátanos o algo, por favor. Sí, dila, que no hay nadie escuchando. Dila, vale, por el grupo de WhatsApp. Chavales, porfa, cuando alguien hable... La llave del paraíso número 5, Cáceres, código postal 33400. Respetad los turnos, ¿vale? En plan, intentad no cortaros porque si no es muy caos y no resta.
Respetad cuando alguien hable. Oye, chavales, así de mientras, ¿qué opinan de esta afirmación que estuve informándome? ¿Me escucháis? Sí. Javi, yo te escucho. ¿Qué opináis de esta afirmación? ¿La vida es como el póker? ¿O tienes una pareja o tienes buena mano? ¿Tienes póker? Sí. Es que Alvis no está llenando. Tengo tatuado el póker en la mano ahora. A mí me ha tocado buena mano, Javi. A mí también, ¿eh? Si tengo tatuado el póker en la mano, ¿qué hacemos? ¿Cuál era su pregunta? Javi, a la vez que eché a dos y luego la Javi. Pregunta. Javi. Bueno, sí, os voy a hacer preguntas, va. Vale, espera. No, antes de la pregunta, echa a dos ya. Vale. ¡No! Sí. ¿Tan rápido? No, son las 11:30, ha pasado una hora y media en teoría. Ah, bien. Yo creo que voy a despedir a Francisco, a Fran, porque no le veo la cara, no... Pero habías dicho como que no te fijabas en eso antes, ¿eh? Ya, claro, pero claro. Es como que no se deja conocer. Ya. Al final, Clara, cabo, pero a ver... No, espérate, me dice tampoco Clara. Nada... Clara, yo te llevaría donde quieras. ¿Te gusta viajar? Me encanta viajar. Viaja a tu corazón, claro. Si quieres. Es que en los aeropuertos solo hay detectores de metales. Porque si hubiera de plásticos, estaría pim, pim, pim. ¿Sabes? Bueno, no lo entendí. Te voy a despedir. Pues nada, ¿no? Nada, Gordi, nada. Pero que me has caído genial. Dale, venga, Fran, bro. A mí no, gracias. Bueno, Fran. Fran, chao, Fran. Un saludo para Taiko y para Juan de Dios. A mamarla. Yeah. Amable. Les echa con amabilidad, ¿sabes? Sí, él se ha ido con una amabilidad también. Sí, él también, claro, o sea, desde luego. Vale, ¿y otro? Y otro, pues yo creo que voy a echar a Fede, pero es que me da penilla, joder, porque es que se le veía tomajete, pero es que se le ve lo peor del deporte, chicos. Se queda jabo. Callado. No es echado para adelante como los demás. Enseña a tu mascota, que eso siempre funciona. Enseña a tu mascota. Me quedo sin plátanos y sin novia, chicos. Es que de verdad. Yo te enviaré esto. Te gusta mucho tu pelo. Enseñale la continuación. ¿Cómo que te gusta mucho su pelo, Carlita? O sea. El pelo es cortado. Sí, claro, reito aquí. ¿Estás discriminando? Bello público. Yo tengo el pelo así también, muy. No podemos jugar con el pelo. Acabáis de joder. No, con pelo no. O sea. Vale. Con el pelo no se juega, chicos. Vale, ni con la comida. Yo era moreno. Vale, Fede, bro. Nos vemos en otra cita, bro. Gracias por venir. Muchas gracias, gente. Chao, bro. Adiós, tío. Adiós. Chao. Oye, Carla, yo me he hecho el láser, ¿vale? Ya no tengo tatuajes en la cara, para que lo tengas cuenta. El cuello. Vale, no, el cuello. Del cuello no pasa nada, ¿no? No, el cuello... Vale. A ver, que prefiero que no tenga. Uy, en ningún lado. Pero... Mewin. Pero tú tienes tatuajes, Carla. Yo tengo 5 tatuajes, pero son cosas pequeñitas. Lo mío también. Bueno. ¿Te gustan pequeñitas? Carla. Eso es súper tanto, eso es más. ¿Se puede ver algunos tatuajes o son muy personales? ¿Cómo? ¿Se puede ver alguno de los tatuajes o son muy personales? Sí, mira, ¿son los típicos corazón aquí? Sí. Mirad, bueno. Tengo uno aquí. ¡Hostia! ¡Qué dolor! ¡Hostia! Aquí es la polla. A ver, es la polla. Pone, a ver. Que lo estoy mirando, pone Javi, ¿no? Pone White. Pero... ¿Otra vez, porfa? Una cosa, pero... Quita el cojín, que no se ve bien, porfa. Oye. A ver. ¿Pero qué pone? Wild. Oye, wild. No sé si... ¡Salvaje, escribo, papi! Que si oye, Carla. ¿Sí? Comentaste antes que te gustaba viajar, ¿no? No sé si has ido... Es que yo he ido a un sitio... Me gusta que este ángel, encanta, más que nada por las playas y tal. Yo fui a Dubái. No sé si has ido alguna vez a Dubái. Dubái top. Dubái muy ¿sí? top. Cuidado, ¿eh? Pues volverías a ir otra vez conmigo, más que nada para pasar un verano. No sé. Bueno, es que en verano no se puede ni estar en Dubái, ¿eh? En Dubái hacen en verano... Sub no anuncios. Eso es verdad. 45 grados, no, es horrible. No ha sido mucho a Dubái, ¿eh? Mejor ir ahora. Pero... Así vamos que a Ibiza, mejor verla, Ibiza. Yeah. No sé si te pues cuando tú quieras. No podemos ir a Dubái porque audio... es novia. Vale, Carla, tenías oye, una pregunta, cosa, ¿no? Una cosa, Alex Noguera.
porque no hablas. ¿Qué te pasa? Porque me están quitando el protagonismo, tío. No me dejan hablar. Pues no, tú hazte destacar. Claro, aquí. A ver, pero yo lo entiendo, bro. Vips tampoco está hablando, pero si habláis todos a la vez, por favor. No, va en serio, lo he dicho 4 veces ya. Intentar respetar turnos. Y Carlita, sí, sí, tú estás respetando, la verdad. Y Víctor también. Carlita, tenías una pregunta, ¿no? Sí, vale, se la hago a... No sé, hazla y que responden todos. En orden. Es que... Vale, ¿qué? O sea, en una primera cita, ¿qué haríais? En plan, conmigo. Dale. ¿Dónde me llevaríais? ¿Qué haríamos? Empieza tú, Alex. Yo, sinceramente, yo te llevaría primero que conocieras un poco, si no conoces Sabadell, y luego te llevaría a un japo. ¿Te gusta? Barcelona. Sí. Ahí está Waka, ¿no? Sí, está Waka, está... bueno, Waka y poco más, Y luego a un japo. Sí, ¿has venido alguna vez a Madrid? No, pero voy a Madrid en junio. Ah, ¿en plan que viniste en junio o que vas a venir en junio? No, junio no, perdón, julio. 12, 13 y 14 de julio. Es mi cumpleaños. Pues mira, ya tienes el regalo perfecto. Pues sí. Ese soy yo. ¿Y qué te gusta hacer? Japo, ¿no? ¿Has dicho sushi? ¿Sushi te gusta? Sí. Gusta, sí, si no, pues le llevo yo que sé al cine o cualquier cosa así. De chip, ¿qué te gusta hacer? Pues en mi tiempo libre, sobre todo estudiar ahora, porque como estoy estudiando un grado medio de auxiliar de mantenimiento, pues no tengo mucho tiempo, pero me gusta salir de fiesta un poco, me gusta. ¿Te gusta la fiesta? Sí, soy bastante fiestero y. ¿Qué tipo de música escuchas? Sí, ¿qué? ¿Qué máquina? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno, lo que se lleva hoy en día, urbana, pop y bueno, me gustaría sacar también un tema de música. Team Alex. ¿Sí? Sí, estoy intentando contactar con algún... ¿Pero tienes algo ya...? Bueno, lo tengo pensado. Tienes el ritmo, ¿no? Sí. Tengo hasta una batería. ¿Podrías hacer una demostración? ¿Mini demostración? Es que ahora mismo no tengo la letra y tampoco tengo tampoco... Improvisar, no. Está nervioso, un poquillo. ¿Eh? No improvisas tampoco. No le das al free. ¿Por qué? Hostias. Estoy nervioso y pues tampoco quiero cagarla, ¿sabes? Quiero mantenerme al margen y atacar cuando tenga que atacar. Vale. Si hay algún productor que esté viendo esto, ya sabéis. Yo soy productor musical. Ojo. Yo si improvisas te hago beatbox, Alex, pero aquí, ahora. No, pero es que lo que más necesito es hablar con un manager y... Oye, ¿y el Rosino? Rosito, ¿tú de dónde eres? Barcelona. Alrededores. ¿De qué parte? Yo soy de Sabadell. Maresma. Por ahí. Ah, vale. Vale. Me queda un poco... Yo a Barcelona he ido un par de veces. O sea, está guay. Lo que pasa es que hay como un mazo chisma, ¿no? Bueno, a ver, mucha chumba depende del barrio y depende de la localidad, porque aquí en Sabadell hay chumba, pero... Bueno, Waka sale todo el día en las noticias, ¿eh? Bueno, a ver, Waka tuvo noticias por lo de la mamada a la chica y poco más. No. Y segurata, así que tenían más. ¿Qué no sé... Bueno. Sí, ¿no? Lo que ha oído. Ha dicho una barbaridad. Waka sí. No era la canción de Shakira. Aparte, sí. Ah, vale. Yo tengo un vídeo. Se ríe mazo, pero no habla, ¿eh? ¿Quién? Que el Guille se ríe mazo, pero no dice nada. Espera, porque hay que ir por orden. Hay que ir por orden. Claro. O sea, que no puedo decir nada hasta que no me toque a mí. Que claro. Ángelo, ¿dónde la llevarías tú a la primera cita? En nuestra primera cita, señorita, creo que debería ser muy especial, así que yo te llevaría a Italia. No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo la ciudad, pero por un río en barco. Me encantaría poder llevarte en un barco. Ya con la comida preparada y tal, y cantarte una canción que, bueno, no es que sea
muy movidita, pero te cantaría esta canción. Si me das el honor de cantarte una cancioncita pequeña, pues... Oh, sí, obvio, eres romántico. La verdad es que sí. Me gusta este ángel. Y muy tímido, un poquito tímido, sí, pero soy muy romántico. Súper. ¿Te puedo cantar? Obvio. ¿Gustas? Sí, pues espero que te guste esta canción, porque esta canción se llama Vas a quedarte de Aitana, ¿vale? No me lo puedo creer. Vas a ¿también, también te la sabes? Sí. Pues vamos allá, señoritas. Si quieres cantar conmigo, adelante, nena, que a mí no me importaría, ¿vale? Venga. Vamos allá. Este tío es mejor, que lo sepa. Este tío es mejor. Que acabó esta historia y queda en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada. Es que canta bien, siempre lo supe y no dije nada. Mi corazón. Vamos allá, reina. Dirá la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mí. Dice obligarme a olvidar tu boca y ahora... ¡Vamos allá, reina! ¡Estribillo! Ya que si tú regresas, vas a quedarte. Vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte. Aunque nos digan que eso nunca sale bien. Ya está, reina. Espero que te haya gustado. Bravo. Gracias, me ha encantado. Me encanta. Me ha encantado, Qué vergonzoso, Ángelos. Se te nota que eres vergonzoso, tío. Te veo un chico como súper risueño. Muy mono. Un poco. ¿Sabes a quién me recuerdas, mazo? Uy. ¿A quién? ¿A Duque? Sí. O a Mario Casas que dice la de... No sé si la conoces, la frase. Se dice... Ey, pequeña, no digas eso. Eres perfecta. No sé si te suena. No. Pues perdona que te haya interrumpido. ¿Quién te recuerda, señorita? Al de Hawái. 5.0. Me lo he visto. Steve McGarrett. Ya ves, es verdad. Eres de los míos, señorita. Molas. Vale, Emanuele, ¿tú dónde la llevarías? Yo quisiera preguntarle primero a Alex, ¿qué te ha parecido esa actuación? Bueno, ha estado bien. Vale, a ver. Dicho esto, me ha parecido muy bien la actuación. Carla, te quería yo decir que a mí me gustan las tías emprendedoras. Entonces, la primera cita siempre le dejo elegir a la chica. Porque me gusta ver si tienes carácter. Polinizativa, quieres decir, ¿no? ¿Eh? Polinizativa, quieres decir, ¿no? Una tía con carácter, una tía que no se espera que el chico la invite a todo. Que eso va a pasar igual, pero... De repente te abro pero, ¿sabes? Pues a mí, a mí literalmente igual. Pero si yo le pregunto, o sea, si quedo con un chaval y ya me empieza a decir lo que quieras... No, lo que quieras no, te he dicho lo que te gusta. Que... Me diga, oye, mira, vamos a ir a este sitio. Y otro día, pues le diré, hoy me apetece ir a este sitio, pero como que él tenga la iniciativa de decir, vamos a este sitio, ¿sabes? Que no esté todo el rato en plan, ¿dónde vamos? ¿Dónde quieras? Tal, no sé qué. En plan, que sea de. No, pero eso a mí no me gusta. Pero yo me gustaría tener una cita con una persona que tenga carácter, porque las novias que he tenido siempre son lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras, y luego es como que. Claro, esto es igual. Yo necesito un hombre que tire del carro, ¿sabes? Pues yo te tiro del carro en mis establecimientos. Voy a ir con el carro. Ay, el yo me... Qué gracia. Guille. A ver, yo... Es que veo aquí... Que veo mucha película. Que si uno con Italia, que si una emprendedora. Tío, es la primera cita, no te conozco de nada. O sea, no te conozco de nada. Vamos a tomarnos un vino, cenamos algo, nos tomamos un vinito, nos conocemos un poco, si va bien, salimos un poco de fiesta con tus colegas, con los míos, con quien sea, para que sea un pelín menos incómodo. Ah, ¿te gusta salir de fiesta? A mí me gusta. Y si te conozco a ti y estoy contigo, pues claro, mola llevarte con mis colegas, ¿no? Yo qué sé. No sé, lo normal, ¿no? No sé. Claro. Lo normal. Tanta película, ¿no? ¿Saldrías en vestido? Sí, 100%. ¿No te gusta? Mira. Me encanta.
Y ya. Mola. Esa es la primera cita, me cuento. Luqui, una pregunta. Dime, Javo. ¿Pero eres tú la de la cita o cómo? Sí, ¿me quieres conquistar a mí? Vale. A ver si hay más oportunidades, Javo. A mí me agrada. Vale, Javo, cita. ¿Dónde? A ver, ¿qué? Una pregunta. ¿Tú eres más de playa o de montaña? Yo de playa, 100%. Bueno, pues te llevaría a una montaña llena de nieve. Y bueno, haríamos una pelea de bolas. Te haría una en la cara. ¿De bolas? Y te diría, ay no, pequeñita, ¿te has hecho pupita? Luego, entonces, tú coges y una pregunta. ¿Llevas ahora coleta? ¿Eh? Si llevas coleta. No, llevo moñito. Bueno, pues te cogería de la coleta y te pondría ahí pim pam, pim pam. Y ah, me sellaría bueno. Una primera cita. Sí, ¿por qué no? Se va muy rápido, ¿no? Si surge, tío, pues ha surgido, ¿sabes? Carlita. Si me gusta la persona, en plan. Bueno. A ver, tú igual si quieres que me apoye primero. Sí, vale. Como que me. Todavía no he terminado. Eso pasó solo a la mañana. Cabo Prime. Porque si te lo doy solo, eso ha sido por la mañana, dice. Sí, luego de la tarde, pues. Te llevaría. ¿Qué pasa? ¿Por la mañana ya habéis ido a la montaña? Pues se pilla. No, no entendí nada. Carlita, es que quiere sexo. Dice, jugaríamos a bolas, te cogería la coleta, follaría. Bueno, eso digo, por la mañana solo. Luego a la tarde. Luego a la tarde iríamos a ver un partido del Rayo Vallecano contra el Inter de Miami y tú dirías, oh, juega Messi. No, Messi ahora mismo está jugando en el Izarra. No, dirás, lo ficharon ayer. No estaba yo al tanto. Es que la verdad que el fútbol me la pela un poco, ¿eh? Pero yo voy a ver los partidos. Bueno, luego, después del partido, cuando apagan las luces y todo, te metería dentro del campo. Y echaríamos una pachanguita entre tú y yo y dirías, uff, qué cansada estoy, chico. Pues yo te cojo de la coleta, te doy dos vueltas así, te lanzo, te tiro a mi cama y ahí ya pues hablamos de cómo ha ido el día, no sé qué. Y luego para cenar pedimos un globo de un kebab que literalmente está a 2 centímetros. No, pues claro que no, mira, literalmente en nuestra primera cita coges y me llevas a un kebab. No, el kebab va a ti. Nos traen el kebab a nuestra casa. Sí, no vamos a un kebab. Es demasiado lujoso un kebab como para ir en una primera cita. Pero es que hago un poco más. Más movidito, pero sí, literalmente te echo un día entero. Te estás contando una paellita. Mi comida favorita es la paella. ¿Pero paella o paella? ¡Oh, igual que yo! ¡Y de malo! Algo más movidito, como no te has pillado ya en la montaña y en el campo de fútbol. Eso es, o sea, es que se queja, ¿sabes? Javo, ¿te puedo hacer una pregunta, tío? Sí. Bueno, dos. ¿La cita en qué consiste? ¿La cita que es 24 horas del día o...? Sí, claro, es? Cuanto más tiempo pasemos, es mejor, ¿no? La de Javo era vale, una... Y segundo, ¿consiste en que Carlita se quede como Emmanuel? ¿Así de liso o...? O que tenga pelo. Es que no sé, ha mencionado tantas veces de cogerla por el moño y hacerla así. Ya, vaya puto, ¿eh? Por favor, Ángelo, es de mala educación meterse con otro. Si es que ni está, no, bro. Ah, él te ha respetado a ti, Ángelo, eso es una realidad. Bueno, va, solo lo ha preguntado. Ah, Javi, vale, entonces, ¿ya está la cita, Javo? Sí, ya está. Perfecto. Bueno, como tú eres de Madrid y yo ahora mismo estoy viviendo en Inglaterra, pues a ver, yo me gustaría, lo primero, siempre te preguntaría, ¿qué país te molaría así conocer de Europa? Que no es muy lejos, ¿sabes? ¿País de Europa? Sí, algo así que no hayas conocido, o sea, conozco todos. Me molaría mazo Noruega. ¿Noruega? Sí, o sea, que no te gustaba tanto la playa. Bueno, pues Noruega, la verdad que tengo familiares, de hecho, ¿sí? Viven ahí unos tíos míos y bueno, pues nada, yo te cogería y te, bueno, pillaríamos un vuelo así a medias de estos de volar un día
te llevaría para Noruega. Y nada más aterrizamos en Noruega, pues te cogería, te llevaría, tú ponte que son unas cuantas horas, saldríamos de mañana, te llevaría a algún sitio así, un restaurante, pero rollo chill, no nada romántico ni nada tal, para conversar, conocernos, tal, y luego nada, de ahí yo iría, tiraría para el hotel, ver quizás una peli, algo así, rollo tranquilo, y luego ya arreglarnos bien. Y para por la tarde ahora vengo, a chat, de cerves, voy a por un cubata. Ir a cenar a un restaurante guapo. Y nada, o sea, si va todo bien en Noruega, bueno, la fiesta no es muy... No hay mucha, porque hace bastante frío de noche, pero bueno, si va todo bien podemos hacer nuestra propia fiesta, o si no, acabarla. Me dijiste antes que, bueno, que no sabéis, yo soy muy bueno haciendo cardio. Te cogería a hombros y te llevaría corriendo hasta Madrid y ya está. Y se acabaría nuestra cita. ¿Sabes? Se me da también el cardio, te quedarías loca. ¿Sabes? Qué mono. Vale. Bien, estás fuerte, ¿eh? Sí, bueno, lo que tiene las pajas. Joder. La novia, a mí no me pasa eso, ¿eh? Me toco mucho. Bueno, a ver. La verdad es que me. No, las pajas, brother. Se mola tocar. ¿Te gusta? Ah, las pajas. No, eso no se refería a eso. No te refieres, sí, que a las pajas. Muchas pajas. Qué ordinaria, ¿y tú? Correcto. Te he preguntado yo a ti. Bueno, si respondo, respondes. Sí. Vale. Os lo he dicho, es cáncer, es tóxica. Bueno, a ver, no tengo mucho tiempo a masturbarme, por así decirlo, pero sí me gusta masturbarme. O sea, con mi triple grado, sin bromas, que no... Además, me gusta hacer ejercicios, pues me gusta... Me gusta masturbarme de vez en cuando para disfrutarlo. De vez en cuando, ¿cuánto es? Dos veces al año. No. Ah, ya no. Vale. Dos a la semana. Y Carlita, ¿tú? ¿Qué te gusta de un chico? ¿Cuántas veces no, espérate, te gustaría que un chico se haga la paja? Respeta. Joder, Ángelo, tío. Respeta, bro. Tus putas intervenciones son una mierda. Huelen mal, tío. Joder. No puedes hacer esto, hermano. Coche, tío. Joder. Oye, Carlita, ¿y tú? Tú, deja a mi Carlita, tío. Bro, está hablando ya, Javi. Soy de los Tigers, tío. Chicos, déjale hablar a Javi. ¿Qué? ¿Sigue Javi? Yo te respondí, ahora te toca a ti. Yo me toco todos los días. Uf, ¿la guitarra? Pero, en plan, es porque... Pues como estuve con un chico y como que me mal acostumbré, follábamos todos los días. Bueno, y después... No fue Babuni, ¿eh? ¿Y por qué es mala costumbre eso? Ya, mal costumbre. Pues porque ahora que no lo tengo, pues ya, pues... Claro. Me tienes a mí, por ejemplo. Me pasaba cuando vivía con mis padres, por ejemplo. Yo estaba con mis padres y me masturbaban mucho. Me mal acostumbraron. ¿Cómo? Carlita. Sí. En su casa. Sí, porque yo vivía, no vivían, o sea, yo, mi familia no es muy acomodada, estoy becado ahora mismo aquí en Oxford. ¿De qué? ¿Qué se puede saber, Javi? Becado, no, por mi gran expediente. Yo en cuarto de primaria tenía todo dieces y no desde cuarto, que sí es verdad que en educación física me pusieron mala nota y ahí fue cuando empecé con mi adicción al cardio. Uh-huh. Hasta tercero la ESO tuve todo dieces, entonces la Universidad de Oxford, no sé si sabes que becan a gente. Y, sí, bueno. Sí, David Beckham. Sí. Me alegro Beckham, mucho, enhorabuena, desde luego. Buen jugador, David Beckham, ¿eh? No, chat, son no anuncios. Llevo también, yo hoy cumplí una meta que nunca pensé que llegaría. He llegado hoy, por fin, después de un gran trabajo, a 100 días ebrio. Y nada, me gustaría celebrar. Vale, me encantaría que eso le sucediese a mi padre, pero. No. Una cosa, voy al baño, ¿vale? ¿Vas a? Pero para tocar. Pero para tocarte. Yo no necesito ir al baño. Pero no te llevas la ropa. Ella ha dicho que va cada día. Bueno, ¿qué sí, tal, pues chico? Todavía le quedan 9 minutos para el siguiente día, ¿eh? Estáis hablando de tocarse y se va al baño, ¿no? Mm. Sí, sí, qué casualidad. ¡Nove! Ya, perdón, no sé. Está hablando Javino con esos bracitos. Hermano, bro, Ángelo, tío, no te calles, cabrón. O sea, respeta por lo menos los turnos, bro. Respeten. No, pero... Sí, yo he respetado, bro. Habías terminado y yo le he pasado. No, Ángelo está respetando. Las mujeres se respetan.
estaba hablando el Javo y de repente Ángel estaba así, vio que nadie le dio el turno y dice... Oye, voy a mear yo también. Vale. Sí, a mear, sí. A ella la esperamos, pero a ti... No. Dale, ¿has acabado, Javi, con tu cita? Sí. Gracias, vale, Javi. Papri. Bueno, Carla, ¿prefieres Carla o Carlita? Carla. Carly, vale. ¿Qué? ¿Te molan los planes de día o de noche? De día, molan. En plan, si es verdad que me gusta mucho la fiesta. ¿Es virgen? Me lo paso muy bien. Pero los planes de día molan más, yo creo. Vale. Que pues mi plan sería un plan de noche, ¿vale? Consistiría en, bueno, irnos a tomar algo, alguna terracita. Eres de Madrid, ¿verdad? Sí. Bueno, yo estoy en Londres ahora de Erasmus, pero no tendría ningún problema en ir a Madrid a verte. Así que, bueno, iría a Madrid y pillaría... Antes de verte, pillaría una habitación de hotel así guay, en un hotel chulo de Madrid. Invitas tú. Y nada, me tomaría algo por ahí contigo, subiríamos al cuarto... Depende de cómo esté la temperatura, te desvestiría y podríamos ver las mejores reacciones de Chiquibay en YouTube. Escríbete, Toire. Prefiero Josie Plex. Y otra cosa, ¿por qué lo tengo que pagar yo? ¿Perdona? Que prefiero Josie Plex y que porque tengo que pagar yo el hotel. Ah, no, eso como quieras, vamos. Porque como habías dicho que tenías iniciativa y tal, pero vamos, si... No, iniciativa para proponer planes. Te quiero. Al final lo pago yo, tranquilo. Pero a favor del 50-50. Escúchame, baby, lo pago yo, ¿vale? El Pablo no, está diferente del otro día, ¿eh? Genial, apachas lo pagamos. Ángel nos ha cambiado la personalidad con Apachagán. Y nada, yo soy breve y conciso. Esa es mi cita, espero que te haya gustado. Guay. Muy bien. Guay. Esperad, Javi y Ángelo, que acaben lo de la cita, vale. Y luego preguntáis lo que queráis. Rosito. Bueno, tú como has visto, trabajo en el Carrefour, ¿no? Buenísimo, te lo juro que eres típica persona en plan que miras y te ríes, ¿sabes? En plan... Pues acabó la cita, ¿no? ¿Llove? Transmite súper buenas vibras. ¿No tienes ningún amigo que tú le miras a la cara y te ríes? Plan, amigo. Ha dicho amigo. Digo, que transmites, eres como muy graciosete. Te veo muy... Se acabó la cita, pero para ti, Rosito, ¿eh? No, chavales, lo siento. Hostia, Luki, tú vas a cular. O sea, hola. Bueno, hola, yo las mato. Muchas gracias. Bueno, mi cita, ¿no? Yo trabajo en el Carrefour, entonces me encantaría trabajando, ¿no? Entonces, yo te invitaría y te enseñaría la sección de tomates, de calamardo, carne. Por cierto, una pregunta. Sí. Vale, ya está. Y después. Te pasaría por el carro. Bueno, y la segunda parte te dejaría escoger a ti. Uy, porque. A mí dirías, hacemos lo que tú quieras. Miti. ¿Cómo? Me dirías, hacemos lo que tú quieras. No. Ah, pues yo jugaría al Geometry Dash contigo. Me gusta mucho. Qué friki. Yo jugaría a ver las estrellas con ella. A ver quién aguanta más. Oh, mira, nos fuimos a ir a Waka con. Ojo, ¿Alex? Era sí, Alex. Dime. Nos vamos a Waka con él. Claro, sí. Me decimos lo que pinche. Puede estar divertido. Claro, si tenemos DJ también, podemos hacer una fiesta privada. Vips pincha. Claro. Nosotros, pues... Claro. Yo y Carla pinchamos. Yo soy la stripper. En Waka hay barra, hay pista de esto y hay una terraza muy grande. Pues, mira, si queréis yo os puedo leer un libro allí en Waka. Así para que aprendáis un poco de desarrollo personal, etc. Yo, si alguien quiere, podemos echar uno contra uno en el uno, aunque ya os he dicho que soy campeón de España, pero... Bueno, soy el favorito a ser el campeón de España. ¿A qué eres el número uno? Este fin de tengo... O sea, el siguiente fin de semana tengo la competición. Toca la batería. Bueno, suerte, ¿sí o no? Gracias, tío. Mucha suerte. Mucha suerte. Bueno, nada, Carla, no hace falta. No, éxito. La suerte es para el débil. Carla, joder, la chavala animándote, toma, hombre, tío, tú ahí. Dale, Vips. Yo creo que aquí, sinceramente, la gente nunca es realista. Javi ha dicho que te llevaría andando a Madrid. A ver, no sé cómo. Corriendo. Ángelo ha dicho la primera cita en Italia. Tampoco lo veo yo en plan algo normal directamente, porque imagínate que al final no hay feeling. Pues, ¿cómo te escapas de esa situación? Difícil. Claro. Pues yo lo que haría, sinceramente, yo tengo un amigo que trabaja en la NASA y lo que haría es iríamos a la estación espacial y allí lo que haría... Bueno, de hecho iría solo yo y tú estarías en tu casa. Lo que haría sería me desnudaría
Saldría de al espacio, calcularía las coordenadas de tu habitación y saldría disparado hacia tu cama y me reventaría los sesos contra la cama. ¿No es genial? Y entonces te despertarías y todo habría sido una pesadilla y estaríamos abrazados y tendríamos sexo salvaje durante 2 minutos. ¿No es genial? Es buen plan ese, ¿eh, Vips? Ojalá no, tener esta imaginación, bien planteado, tío. Todo, la verdad. ¿No es genial? Sí. 2 minutos son idóneos. ¿Puedes spamear en el un plan original, genial? ¿A que sí? Vibes, muy... si no quiere, ya me puedes llevar a mí, ¿eh? Así sí. O si no, pues nada, es que literalmente no encuentro nada mejor que eso. O sea... Es genial. Yo creo que empíricamente es la mejor cita. A ver, yo sinceramente, perdón, yo como pretendiente y tal, Carla, pues joder, de Madrid y tal... Parece que apunta fuerte, pero vamos, no sé, yo he dicho la verdad y al final yo creo que, no sé si es verdad o no, pero vosotros también tenéis potencial y creo que puede ganar cualquiera. ¡Qué grande gracias, es, Alex! Me gusta mucho, que seas empático. Iba a decir lo mismo, tú, qué locura. Yo si quieres puedo empatizar contigo. Eso sí, de qué manera ya te despojo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿Has tenido novia o alguna vez o algo? Yo, no. He tenido algún tonteo raro con alguna, pero no. Porque eres muy tuyo, ¿no? No. Pues es que yo, no, no por decirlo por aquí, pero en plan, yo es que últimamente en mujeres confío poco, ¿sabes? Y... bien hecho, bien hecho. No, si no está que te lo digo yo que soy mujer, las mujeres somos muy malas. Y no, 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 puta. Carlita. Sí. Carlita, echa a dos. Pues bueno, voy a echar a Emanuel. Porque es calvo, creo que hoy tienes que disfrutar de haber dejado todo lo malo atrás, estate para ti, estás en un proceso en el que estás puesto para ti, en plan... Que siga, adiós. Reenfocado y creo que no es momento de ahora de estar con ninguna mujer, estate para ti y... ¿Qué empate? Que no pasa que des más largas, que me quiero ir. Gracias. Sí, eso es. Emanuel, son todas iguales, ¿eh? Son dale, todas Manuel, malas. Todas, chicos. A por ella y que se la quede el mejor, pero yo me piro. Manuel, acércate un poco, porfa. Emanuel. Porfa. Te vas porque quieres, ¿no? No, me voy para que ella pueda disfrutar de alguien inferior a mí, pero... Ah, vale. Te entendemos, Emanuel. Bueno, Emanuel, nos vemos, tío. Esta semana, seguro. Chao. Sí, ya lo sé. Chao, bro. Venga, chicos. Chao. Adiós, bien en la calle. Y qué difícil, ahora tengo que otro. Es que ahora de todos que estáis, como que hay algo que me gusta de cada uno. Y se me hace complicado, ¿eh? No, una cosa, ya ¿te puedo preguntar si eres más de perros o de gatos? Soy más de gatos, la verdad. Ah, vale. Yo tengo una pregunta. A mí me encantan los gatos. ¿Podrías decir que te gusta de cada uno? Porque si has pero, dicho que te gusta una cosa... Bro. Que no sí, pero primero que echa a uno... Pero que tiene que echar a otro, bro. Claro, vale, luego lo diga, claro. Vale, tengo que echar a otro. Yo creo que Espera, un segundo, Carla, un segundo. Vale, perdón por interrumpirte, pero has dicho que te gustaban los gatos, ¿no? Sí. Es que yo aquí tengo... No es un gato, pero es negro, ¿sabes? Lo tengo aquí encarcelado. Oye, no seas racista, no, no es racista. Si él está aquí por su voluntad, o sea, no, nadie lo obliga, ¿sabes? No, pero está encarcelado. No, ¿se ha ido alguien aparte de Manuel, eh? No, hombre, no. Queda feo. Pero por tu gato. Pobrecito tu gato. Pues, tío, es que no hace juego. Lo peor del deporte. Se ha ido a dos abajo, tío. Tío. Una pregunta. ¿Pero qué pregunta, bro? Por favor, chavales, tiene que echar a uno. Pues, tío, pues nada, pues voy a echar a. ¿Quién es esta persona, tío?
¿Quién? Un Lucky X, palo, palo, vale. Palo. No, no, no. Eso es Guille, eso es Guille, pero no. es su otra cuenta que para poder hablar. Vale, vale. Ah, vale, pues voy a echar a Guille, yo creo. Pero porque estás todo bueno, en plan, eres súper guapo y tal, pero creo que me quedo con los otros. En plan, no te hubiese estado, pero si tengo que elegir, pues... Parece perfecto. ¿Tienes que dar explicaciones? Un Lucky. Perfecto, un Lucky. Lucky, eres enorme, tío. Chicos. Un Lucky, te quedo mucho. Chao, bien. Chuli. Chao, no, bro. Grande un Lucky. Grande un Lucky. Chao, chao. Un solo panero. Chao, Chuli. Cuídate. Oh, lo no quería que se fuese. No, no, no. Carlito. Pues no lo he hecho, ¿eh? Es que... Vale, por orden, porfa. Javi primero ibas tú y luego Ángelo. Que si puedes decir lo que te parece, o sea, lo que te aparece sí. Cada uno. Y por cierto, sí, ya, no sé si en lo del chat, pero si os escribís no os salen anuncios, chat. ¿Cómo? Ha dicho que muy guapas las tres. Guapa. Sí. Qué triste. Ángelo, Ángelo, tú y Javo. Claro. Pues a ver, mira, de Alex Nogra me ha gustado mucho su compañerismo y su buen rollo con sus compañeros y que se le ve una persona como muy noble, se le ve cero maldad, la verdad, y eso dice mucho de una persona y me gusta mucho. Gracias. Luego de Ángelo, Ángelo me parece un chico súper, súper, súper risueño, rollo graciosete... se le ve con ganas, le echa ganas, así que mola, mola, mola. Luego a Rosino le... ¡Rosito! ¡Otra vez Rosino, tío! Rosito lo veo como personalidad golden, ¿sabes? En plan, como super mono. ¿Golden te refieres dorado? Yo soy más de Diamond. ¿Golden qué significa? Golden, como... ¿Golden de fiebre? Soy un perro. Yo soy como irreal. Me hace un mono, ¿sabes? Y transmites muy buenas vibras. Bueno, eso todos en general. Pero molas, molas. Gracias. Y bueno, de... Javo, me gusta mucho su sentido del humor. La verdad es que... Yo pensaba que ganabas, Chuli. Está claro que eres el gracioso del grupo. Gracias. Ah, te cae llamar feo la cara, chaval. Sí, sí. El gracioso de su grupo, quiero decir. No de sí, sí, pero no, ¿sabes qué significa ser gracioso, no? ¿Eres gracioso o guapo? Punto. O guapo y gracioso, pues, vamos. También como hay algunos de aquí, por ejemplo. Sí. A ver, yo guapo no soy, pero soy gracioso. Yo la tengo grande, si os sirve. Molas, 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 molas. Tío, acento, ¿eh? Ah, es verdad, habías dicho que te gustan los animales. Perdona por un pequeño inciso. ¿Sabes que yo tengo una mascota, no? Sí. ¿Te la puedo enseñar? Sí, no la puedo traer, pero tengo una foto con ella. Espérate, yo la vi, es buenísima. Sí, es muy guapa. Es un centollo. Mira, soy yo. ¿El de izquierda no es el Riquedit? Sí, es que no se ve. Es un centollo. No sé si se aparecía. ¿Y qué lleva? Yo no veo nada. A ver, espérate. Imagínatelo, a ver, sí. Carla, imagínatelo. Una pregunta, ¿el de tu izquierda es este? Ya, espérate. Sí. Mira, vale. A ver si se aprecia aquí cómo lo alzo para reivindicar los... Es un centollo. ¡Es Bellingham! No sé lo que es. ¡Es Bellingham! Mira. No me gustan los centollos mucho, la verdad, pero... No. Pues, no. pero... ¿Las centollas? ¿Las libélulas te gustan? Mira, es así. ¡Qué mona! No, eso está rico, muy está rico. Para comérsela. Está muy rico, sí. Oye, las libélulas me encantan a mí. Sí. Carla, ¿te gustan las libélulas, Carla? ¿Cómo? ¿Las libélulas te gustan, Carla? Las libélulas, sin más, la verdad que lo veo... No ha salido el chat en todo el stream. Pero... Hombre, no. Pero, bueno, yo igual, son bonas, son bonas. Yo soy más de gatos, leones, felinos en general. Yo soy Leo. Ya, pero me lo has dicho como mi hermana. Yo soy Javo. ¿Qué? Pero Carla, ¿qué te gusta de mí que no lo has dicho? Sí, claro. De
del de Oxford me gusta mucho, bueno, tu físico, entonces eres muy guapo, pero también que se te ve muy, muy majete y tienes pinta de... De tenerla grande, me lo dices mucho, gracias. Como el Big Ben. Eso habría que verlo, porque yo ya... Sí, nada. No. Casi, ¿no? A ver, no, tampoco te quedes asimilando tanto, luego la ves. Oye, Carla, ¿por qué no hacemos una especie de grupo en algún día en Madrid y alquilamos un apartamento y va pasándote uno como quieras? Eso ya no está romántico. ¿Qué ganas tienes tú de meterme en un apartamento, no? ¡Fricón! Sí, ya se le está escapando el ángel, se le está escapando el ángel de verdad. Cheers. Oh, fuck, cheers. ¡Qué libertad, chicos! Ah, ¿por qué ni vamos? Por mí. No, Javo, bro. Perdón. Eso no. Javo, pues lo que te he dicho, Javo es como muy, muy graciosete. Me gusta mucho. Javo dos veces, se lo has dicho. Sí, me has dicho dos veces, ¿eh? ¿Qué es? ¿Por el físico? No, es por mi físico, porque ocupo cómodos. ¿Es porque ocupo cómodos o por qué? ¿Eh? ¿Es porque ocupo como dos personas? ¿O por qué me lo estás diciendo? No. ¿Por qué no ha empezado a decir lo que le gusta a cada uno, chaval? ¿Segura? ¿Eres gordófoba? Obviamente no, te estoy diciendo que me gusta mucho de ti, tu sentido del humor, y no mucho más, porque estás todo el rato haciendo bromas, como que no te dejas conocer por estar haciendo bromitas. Pero... Entonces es lo único que te puedo decir. No pasa nada, chaval. Sí, vale. ¿Eres gordófoba? No soy nada gordófoba. Yo tampoco, no me dan miedo. No, ni en plan, no, es que... Sí, no, a mí tampoco, yo lo veo y no me asusto. ¿Por dónde ha empezado a decir...? Vale. ¿Qué le gusta cada uno? Y bueno, ¿Quién queda? ¿Por dónde habéis empezado? Papri Vibes. Queda Papri Vibes. Tú me gustas, sí. En plan, ¿cómo se llamaba el chico de la chaqueta negra? Lucas, me llamo Lucas. Mi nombre de pila es Lucas. Lucas, pues... de Lucas me gusta mucho... el hecho de que sea fotógrafo, porque amo hacerme fotos. Es una cosa muy importante que tu chico sepa hacer fotos, porque estoy siempre haciéndome fotos. Y también me gusta mucho que tienes cara de bebé. Muchas gracias. ¿Te gustan los menores? Me gustan los mayores, pero con cara de bebé. Tengo 22 años, te lo recuerdo por si acaso. Oye, yo me puedo ir un momento a echar... ¿Puedo dejar un momento? Sí, ¿puedo mirar un momento? Que me estoy meando. Sí, bro, tranqui. Carla, pasa un segundo. Ay, perfecto. Rosito le ha dado un beso, tío. Falta Vibes, creo. A ver, ¿puedes dar un beso a la cámara? ¿Quién? Vips. Se lo ha pelado. Oye, Javi, yo también quiero verla, nada. No, es para mí. Vips, tú, me gusta mucho tu imaginación. Tengo buena imaginación para hacer planes y tal, pero lo suelo hacer realidad, ¿eh? Sí. El único límite es tu cabeza. Podemos ir al espacio perfectamente, nada nos lo impide. Mi amigo de la NASA nos lo arregla en un momento. Sinceramente, ¿eh? Yo ya he ido un par de veces. Te enseñaría fotos. Que yo he ido un par de veces a la NASA, te enseñaría fotos, pero no me queda batería. Uy. Bueno, un poco a mentira, No. La verdad es que te hemos cazado, ¿eh? Sí. No entiendo. ¿Qué le habéis cazado? Yo no le veo que esté cazado. O sea, ¿qué tienes? ¿Un arma o algo para cazar? Yo le veo soltero. Una elástica. Ah, además, soy DJ, se me ha olvidado contártelo. Una elástica. Así que te puedo pinchar cuando quieras. Las de Ronaldinho. Un poquito de música. Carla, una pregunta. ¿Te puedo sacar una foto? Es un segundo, porfa. Obvio. Mira qué guapa sales. Oye, ¿yo aquí me puedo echar un piti? No. A mí no. Mejor que no. Puede echar, si puede, ¿no? Sí, sí. A mí, ya. Oye, te... ¿Qué os pasa? Sí, que puedes. Échate un piti.
¿Me puedo echar un piti? Sí, sí, sí. Vale. ¿Podemos hablar de nuestras fantasías sexuales? No es por si, es por si es no se puede fumar en directo. A mí me la suda que fume, bro. Métete tres rayas si quieres, pelado. ¿Sabes? Se da pelado. Vale, primero de personalidad y luego de físico, ¿vale? De las dos. Puedes repetir, ¿qué has dicho? Hinky putero, bro. Es lo que más os gusta de mí. Vale, vale. Oh, os gusta de mí, oh. ese TikTok me salió a mí. Vale, primero, Alex. ¿Qué te gusta de mí, oh? Ah, 21. Alex. Y me gusta tu manera de ser con la gente, en plan, por cómo estás siendo hoy aquí en las fitas y tal. Y yo creo que podría ser también una clara candidata para estar conmigo. Porque además hoy soy famoso. Necesito usar a la fama. Vale. ¿Y de físico? ¡Qué grande, bro! Chico, pues... ¿Qué edad tenías, perdón? 20. Ah, bueno. Nos llevamos, bueno, meses o un año o así. De físico, a ver, no... ¡Qué grande! Está bien, está bien. Vale. Yo también hago gym, mira. ¡Eh! ¡Ojo! Me estoy poniendo fuerte. Aún, mañana. Ya ves. No, no, ni tan mal, ¿eh? Viste, soy sincera, no me gustan los chicos grandes, en plan, súper, súper fuertes, no me gusta nada, en plan... Así como Javi, ¿no? Prefiero que estén... Yo no entreno, yo no entreno. Prefiero que estén de su flaco. Dejarle hablar, por favor. ¿Como Javo? Perdón, Carla. Vale, ¿hablo? Que no me gustan los chicos muy, muy fuertes, rollo grandes. Prefiero, en plan... Que no tengan, que estén definidos, ¿sabes? En plan... Normalitos. Solamente que tengan los músculos, pero no, no algo descomunal, ¿sabes? Vamos, como yo, ¿no? Normalitos, mira. A ver, que se apoya, bro. Sí, sí. Bueno, eso hay que tonificarlo un poco más, ¿eh? Pero bueno, sí. Hace dos semanas o tres que me he empezado con el tema del gym, ¿sabes? Yo he vuelto allí también. Yo quiero participar. ¿Te puedo mostrar la mía, tío? Carla? Haces que mucho la haga el Ricky. Tú, ¿no? Yo solo participo si las vuelve, sí, a hacer, tío. Ricky. Sí. Joder, yo también tengo bastante pectoral, ¿eh? Pero... Yo, Carla, también tengo tableta. ¿Te la puedo mostrar? Sí. La tableta, voy. ¡Hostia! Javi sabe hacer de todo, tío. Yo si hago eso, mañana yo, tío. No, imagínate, no. Si hago eso con la barriga. ¿Quieres hacerlo, Javo? No, 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 no. Ladronetti, bro. Carla, una pregunta. ¿Puedes intentar tú lo que acaban de hacer? Sí, tío. ¿Cómo a ver, eso? A ver. ¡Upa! La Shakira, tú. Yo no sé, no sé hacerlo. A ver, ¿otra? No sé hacerlo. No sé hacerlo. La Shakira, tú. Bueno, esto es técnica, te puedo enseñar, Y vale, pues Alex ya ha dicho lo que le gusta de Carla. Vas tú, Ángelo. Pues yo, lo más me gusta de ti, Carla, lo que es en la parte de la cara son tus ojos. Tienes unos ojos demasiado llamativos. Y sobre todo, no sé si te lo han dicho alguna vez, pero esa forma del pelo con la mechita esa al lado te queda genial. ¿Sí? ¿Y me puedes hacer un favor, Carla? Sí. Yo sinceramente. ¿Te puedes acercar un momento? Pero acercarte a la cámara, porfa. Es que te brillan, ¿eh? Me cago en la leche, tío. Te brillan bastante. ¿El qué? ¿Las pestañas? Joder. No, los ojetes. Los ojetes. Y pues ya está. Y lo que más me llama la atención de ti, lo que más me gusta de ti... Sale el easter egg de otras citas. Es que eres una de las personas que me he dado cuenta que eres muy humilde. O sea, eres full no racista. Y eso es lo que me encanta. Te gustan los exóticos. E independientemente si la tengo grande, pequeña, mediana, que la tengo mediana, de 1,20, eres una persona que respeta bastante. Así que, señorita, cuando quieras, algún día hablamos, quedamos. Y te mereces que te invite a una cena. Amo a toda esta gente, tío. Amo a todos. Muchas gracias. ¿Qué hay que decir? De persona y de físico, ¿no? De lo que tú quieras, bro. A ti ya eres menos. A ver, pues... Pero que con Sub no salen anuncios, bro. Me gusta, bro, fijarme mucho en las chicas, en las orejas, así que déjame verlos, porfa. Acércate un poco más. A ver, quítate el iPod.
Así, así. Bueno, sí, sigo. Y pues de personalidad. Pechonalidad, perdón. Tío del humor, la verdad. Sí, graciosa. Mario, no te suscribes. Eres graciosa, sí. Sí, graciosa, claro. Todo el mundo me lo dice, ¿no? Te lo juro, ¿eh? Todo el mundo me dice que soy como típica persona vitamina porque allá donde voy. ¿Qué vitamina? ¿C o D? Es la A. Todas. Carla, una pregunta. Vitamina T. Hugo, gracias por la ¿quién crees que tiene más tetas, tú o yo? A ver. No, no, tengo que decir. Venga, va, dejamos. Si las enseñas tú, las enseña ella. No, no, gente. Se les cierra el directo. Se les cierra el directo. Yo no, déjame chequear un poco la calidad. Yo me cambio la cámara y... No, sí, nada, pongo la cámara en grande, tranqui. Chat, ya a que vosotros no lo queréis ver. Bueno, las dejamos, sé que sí, pero no puedo. La habéis dejado pillado, tío. Se ha quedado así. Ha perecido, sí, sí. ¿Eh? A Carlita fumando en un directo. Oye, Carla, que te vas a desmayar de la calada que le estás dando tú. Tiene ansias. Sonríe, Carla. Yo creo que justo las ha enseñado y se le ha parado el directo. Sí, sí, yo creo que es eso, ¿eh? Voy a ver. Voy a ver cómo Shakira. A ver, si le ha ido el internet, podemos conquistar a Javo o a quien queráis. No. Ángelo, me gusta esta versión tuya, tío, me encanta. Ángelo, ¿tienes algo contra mí? No, bro, pero es que, cuando te veo es como ver a Chiquibay, tío. Entonces... No, ¿por qué, Ángelo? ¿Por qué empiezas tú enmascarado y acabas desnudo siempre? Sí, sí. Pues no lo sé, porque. Se es le como ha acabado la batería o el internet. Es como no la. Vaya. Ángelo, no, Ángelo, hoy la tía se nota que te gusta, ¿eh? Ojalá la ganes, bro. Chicos, a tope, ¿eh? ¿Podemos no, ¿te gusta o Ángelo? Yo creo que lo habías pensado de antes ya, de hacer más... Es que yo creo que si fueras más así, ya haría... Pero vamos, de vez en cuando sacas como un easter egg de cómo eres tú en verdad. Sí. Hoy se la lleva, ¿eh? Vale, no le va, o sea, no le llegan los mensajes, creo que... Bueno, pues... Sin batería. Pero ahora viene. Ponga la mía califa, tío. Ponga la mía califa. No es genial. No es genial. Pon a Marta. Pon a Marta. Ay, chicos, a ver, ¿quién va ahora? Va Papri, ¿no? ¿Cuál es tu fantasía sexual? ¿Quién es Papri? Papri, Papricornio, ¿no? ¿Quién es Papri? Papri, hermano, pásame... Papri. Ahora. Pásame el link, ¿no? Bien mandado. Que es que lo quiero subir, tío. Había apagado el móvil. Hola. Te he puesto nervioso. Ah, vale, ya estamos. Está en la calle. Bueno, lo voy a poner, a ver cómo lo pongo ahora. He empezado otro nada. Problema técnico. ¿Me veis? Espérate. Ah, parad, por favor. Para, Javo, para, por favor. Ya, cambio de spot. Ojo, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? A ver ahora. ¿Me estáis viendo? Es el... Se te ve sí, ahora. Estáis moviendo. Reino. Lo que hay un cojín en medio, creo. Y una cerveza, ¿eh? Hay un cojín en medio ahí. Hay como, tienes sí, como sí. Un top en medio. Un top o algo así, una camiseta. Un cojín. Tú, es que no me veo yo. Pero da igual eso. Se te ve bien. Ando buscando money. Te has cambiado de lado, ¿no, Carla? Creo. Sí. Sueños altos y lloro. Tío, podría ser todos de Barcelona, ¿no? Y ahora, después de las citas, irnos de fiesta. Desde oye, ¿por qué no vamos algún día? ¿Por qué no vamos algún día a Barcelona? Si no tuviese trabajo de mañana. ¿Podéis venir a Madrid? ¿Chambales? No, a Madrid no. ¿Vine ayer de Madrid? Yo te invito aquí a mi casa. Tío, que no me veo. Porque no has puesto la cam. ¿Ahora no te ves? No. Claro. Vale, pues vuélvete a unir. Apaga el Discord. Ciérralo en plan. Apaga la aplicación. Joder. Perdonad. Fiesta de la salchicha. Oye, ¿no volaría, si ¿no volaría sí. algún día una cita, pero en plan en persona? Tipo, sí, quedar todos en persona. Sí, Ángelo, ya lo.
Lo tengo pensado, bro. Y estas cosas. Pero tú no vienes. No, es broma. Obviamente. Pero Ángelo, ahí no puedes mentir de la altura, ¿eh? Ahí te preguntan la altura, bro. 1,90, dice. 1,90. Se pone puntilla. Callarse, callarse. Mide 1,90. Sí, sí. Es verdad. ¿Te ves? Pero el cojín ese. Oye, el Carla, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Lo que te sujeta los melones, que es el topo o tiene sujetador dentro? No, es que las tengo operadas, no, están bien puestas. ¿Cuánto vale? Vale, es que se ve tan natural, no sé. No necesito que nadie me sujete. ¿Cuánto te pesan? ¿Se podría saber el precio? ¿Mm? El precio. 7.000. ¿Y cuánto te pesan? ¿Cada una? La de Micaela. La de 325 en una y 380 en otra. Esa es súper bonita, ¿eh? La de Micaela le costó 80.000. No, 10.000, perdón. Tú, a ver, tus tetas. Se paga el kilo. A ver, tus tetas, bro. O sea. Bro. Ya, Ángelo, bro. ¿A quién le ha dicho? A ver, las tetas. No, a mí no. A ver, Javo. A ver, pero hemos dicho que uno por uno. Pues las mías son naturales, Mira. Enséñamelas tú. Yo me pon las. Si Javo las enseña, las enseño. No. Venga, Javo. Por el equipo. Haz un favor a la humanidad, bro. Por el equipo. Espera, ¿qué has dicho? Carla, ¿qué has dicho? Carla, ¿qué has dicho? Que si enseñan las citas, las enseñan. Sí, venga. Venga. Ahora te toca a ti primera. Te toca a ti primera. No, tú primera. No. O sea, respeta la ley del uno. Soy campeón de España, que a mí no me hace ganar. Si las enseño yo, las enseñas. Sí. No me lo puedo. Pero crea un grupo en Instagram y lo vemos todos. Tengo el link. ¿Tienes qué? Vale, pues yo. ¿Cuánto te cuesta? ¿Un euro? ¿Es un euro? No. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto cuesta? Métete y lo miras. Si las enseño, vale, las enseño, en serio. Una pregunta. Tío. No, tienes OnlyFans, pero también tienes Telegram, ¿o eso no? Sí. ¿Cómo sabe el Javo? Vale, una pregunta, y esto es muy importante. ¿En OnlyFans grabas sola, grabas con gente? Métete y lo ves. Uy, diablo. No. Vale, Carlita, echa a dos. Un momento, no. Vale, no. Con eso se calla todo el mundo, Con eso se calla todo el mundo. ¿A Viper lo voy a echar? ¿A quién? A Vibes. A Vibes le veo un poco aburridete, la verdad. No, es que Vibes estaba respetando. Es que está respetando. Estaba respetando el turno de palabra, pero parece que me va a tocar cuando ya no esté en la cita. Es el único legal, Vibes. En realidad, Vibes es el único que. Bueno, y Alex también está respetando muy bien. Antes de irme, me gustaría contar mi fantasía sexual, si es posible. Por supuesto. Nadie me ha dejado. Pues sinceramente, sería meter el pene en un sándwich. Y jugar a que tú muerdas el sándwich y a ver si aciertas y me muerdes en el pene. Aunque en verdad saldría yo perdiendo. ¿No es genial? No, eres un poco guarrete, la verdad. No es genial. Que se salva. Hostia, Spiderman. No es genial. Con ese sándwich. No es genial. No es genial. ¿Estamos en un sándwich? No, la verdad. ¿Cómo se llamaría el sándwich? Si quieres, tenemos juntos. ¿Qué te parece? Un bocadillo. ¿De juntos? ¿Qué es el bocadillo? Es de Javo. Sí. El bocadillo es de teta de Javo. Carlita, 100% segura. ¡Está visto un pie! ¡Está visto un pie! ¿Te gusta que te chupen los pies? Sonríe ahora. ¡Ah, no! Ahora parece una mano, tío. Dios. Hablando de pies, una pregunta. ¿Cuánto te miden las tetas? Sí, en diámetro. Que si las enseña Javo, yo las enseño sin problema. Y me da igual. Yo también, ¿Pero el si qué? ¿Las tetas no? ¿Que te las van a cerrar? No, tranqui, yo pongo la cama en grande. Ah, sí, dale. Me he encantado con el equipo, tío. No. A ver, nunca me han baneado de Twitch. Sería un ban de dos días, no pasaría mucho tampoco. Mira, joder. Esto es. A ver, esperemos que no pase como le pasó a Guanjar. Free Guanjar, por cierto. Hostia, pobrecillo, tú.
Y bueno, que es mi hermano, por cierto, no sé si lo conoces. ¿Quién? A Wang Yang. Es mi hermano. El que hizo. El que hizo así. Ay, Carlita, ¿estás segura de la decisión de Vibes o quieres hacer una pregunta decisiva? Sí, todo negro. ¿Alguien se ha ido? No, está negro. Pero se cambió de... Está con tu amigo, Javo. Está con tu amigo. Ese es. Es que no lo tenía preparado, siendo bueno. Vale. ¿A quién nos parecemos? Sí, yo creo que él se está aburriendo, ¿eh? ¿Quién? No. ¿Quién? Pero respetaba mi turno de palabra. La verdad es que me ha parecido una chica atractiva, interesante, guapa, madura. Ni siquiera me ha dado tiempo a decir qué era lo que más me gustaba de ti. Y me has echado antes de eso. Claro. Pero va, bueno. Si me dices algo bonito, te dejo. Sinceramente, lo que más me ha gustado de ti ha sido tus mejillas, que son así como gorditas y coloreadas. La verdad es que te hace muy guapa. Y tu sonrisa también. También tienes un gran sentido del humor. Y además eres bastante respetuosa porque he oído que han hecho algún chiste así gordofóbico y no te has reído, también así racista no te has reído, también la verdad es que con lo del cáncer no te has reído tampoco, has hecho muy bien la verdad, y sinceramente yo quiero ganar estas citas porque, o sea, yo voy a full contigo, o sea, quiero estar aquí para ganar e irme contigo. Hombre, estamos aquí para ganar todos. ¿Queréis tener hijos? Sí, tres. Tres. Niño, niña y hermafrodita. Yo quiero tener dos para que se hagan compañía cuando me muera. Un chico y una chica. Una teta me vale. Tú, Mariolo, bro. ¿Padres jóvenes o...? ¡No me disturbes el chat, nene! Baneado 10 minutos. Digamos, la adolescencia, que yo la cuento hasta los 25, 26... Y a partir de los 26, ya con la carrera acabada y con un trabajo estable y una casa, tener ya empezar a plantearme a tener familia. Yo pienso lo mismo. Pienso lo mismo. Puto pajero, tío. ¿Cómo? Un niño. Yo hasta los 30 y muchos, ni de coña. Necesito vivir la vida primero. Ya, es que hay que vivir la vida, tío. Ser padre joven, en plan, es que te arruina la vida, ¿sabes? Ya, no se le ve. Quiero viajar. Y ver el mundo. Yo quiero ser mamá joven, pero... Yo creo que una cosa no quita la otra. Puedes pasar no, Mariolo Pajero, bro. Carla, yo no te lo había dicho, pero yo soy padre. Yo tuve mi primer hijo con 18 años de mi relación pasada. Es que como no nos has preguntado relaciones y tal, pues no te lo había dicho, pero vamos. ¿De qué estamos hablando? ¿Es algún problema? ¿Cómo es la relación con la madre de tu hijo? ¿Es algún problema para ti que yo tenga un hijo? No, para nada, pero ¿cómo es la relación? Plan, ¿te iba bien con su madre? Sí, una relación muy cordial, pero no funcionó, el amor se acaba y ya está. Pero vamos, ahora tengo lo más bonito. ¿Y por qué lo dejasteis? Le fuiste infiel, ¿no? No, ¿qué va? ¿Qué voy a ser infiel? Es porque se acabó el amor. Al final, cuando uno es padre tan joven, pues tiene un montón de responsabilidades y por mi parte pues se acabó el amor, pero vamos, la quiero un montón porque es lo que me ha dado a la cosa más bonita del mundo, ¿sabes? Vale. Yo creo que yo sería una buena madre para tu hijo. ¿Te gustan los niños, Carla? Mm. Genial. ¿Tú crees que yo sería buena madre para tu hijo? No sé, no te conozco un tanto como para decirlo, pero bueno, eso se tendrá que ver, ¿no? No sé quién va a ganar, bro. Bueno, genial, Carlita, sí. Tienes que echar a dos. Bueno, pues echaría a Vibes. Gracias. Gracias por hacerme explicarte las cosas. Vibes, te quiero. Háblame por... ¡Upa! Oye, una cosa aquí, yo si acabo ganando, tú te vas a hablar con otros igualmente, aunque sea para conocerme a mí. Es que entonces... ¿Sale trío FNCS? Vas a hablar con otros igualmente, qué bien. ¿Te gustan los tríos? No. Si yo me voy contigo, yo me voy contigo. Ah, bueno, entonces quien gane las citas... ¿Para qué quieres que te hable por Insta? ¿Para hacerme ghosting? Pero podemos ser amigos. El amante. No. Carla, tengo una pregunta. ¿Cuánto PRNM tienes? ¿Cuánto PRNM tienes? ¿Qué has dicho? PR en banca. ¿Qué cuánto levantas en banca? ¿Qué cuánto pene tiene? Ah, vale. Tiene que hacer poco recorrido. Sí, sí. ¿Qué cuánto levanto? En banca. O sea, ponte que estuviese yo... Bueno, mira, de hecho, así. Ah, 20 kilitos. En cada... 20 clítoris. ¿20 clítoris? En cada brazo. Tía, yo no he encontrado ni uno y tú ya llevas 20. ¡Joder!
joder. Qué cabrona, eh. 20 clitos en cada, joder. Yo me la levanto a 360 grados, creo. No, lo quiero, lo quiero. Pensado. A mí se me levanto 2 centímetros solo. Bueno, Vibes, bro. Me voy. Hablamos. Bueno, Vibes. Rip para ti, Ulibelula, tío. Lo siento. Free Vibes. Hablamos, tío. Free Vibes. Chao. Carlita, ya quedaremos, Carlita. Adiós. Vale, guapo, beso. Adiós, Vibes, te quiero. Se la ha hecho yéndose, qué locura. Vale. Sí, sí, eh. Siguiente, Carlita. ¿Cómo juega? Qué barbaridad. Es que no sé qué hacer, no sé qué hacer porque estoy entre... Dilos. Estoy entre echar a Jabo porque... No. Creo que estás aquí... Sinceramente, haciendo el show, no te interesa una mierda. No, claro, claro que me interesas. Eres muy guapa. No te interesa, si no, vaya, vaya beef de repente. Ya, ¿no? Si te interesa, si te interesara, hubieras enseñado las tetas. El rosito cerrando, tú. Es al revés, porque yo ya que, no la quiero poner en mi jornada laboral. Alex Noguera está como un poco. Está como un poco callado, aburrido, no sé qué le pasará. ¿Estás bien? No, pero a ver, yo es que también es la primera vez que salgo en Twitch, estoy un poco nervioso, pero ya te digo, yo en la segunda cita me pongo ahí a tope y sin perder el tiempo y nada. Vale, amor, vale, pues voy a echar a Jabo entonces. Espera. Vale, pues, espera un segundo. Tú sabes que el que te hace reír te hace temir, ¿no? ¿Qué? Ya, bueno, pues es que no quiero echarte, joder, pero es que si tengo que elegir... Mira, una propuesta. Agárrame esta. Yo haría una pregunta así decisiva si no te acabas de decidir, en plan, pregúntales algo y que respondan. Alex, ¿tú sabes tocar la batería? Alex, Jabo, depende de esta pregunta. Bien. Jabo. El que responda lo no, depende de esta pregunta, depende nuestra relación. Lo depende todo de esta pregunta. Vale, no puedes hablar, si puedes hablar hasta que termine la pregunta, ¿vale? Jabo, quédate. Vale. Jabo, ¿qué prefieres? ¿Sí o no? Cortar en las patas a un gatito bebé, en plan, a sangre fría con tus propias manos, ¿eh? En plan, cortar en las patas a un gatito bebé. ¿O no? A tu mascota, en plan que sea tuyo. Con tus propias manos el gato vivo. ¿Algo más? Viendo cómo sufre. Oh, joder. O sea, fatal. O. Comérselo a tu madre, pero sin que tu madre sepa que es tu madre. Wow, what the fuck? ¿Cómo? ¿Repite? Bueno, me encanta. Que si matas a tu madre. No es mi final, pero me encanta todo lo que queda. Que sepa que eres tú. ¿Que soy yo el qué? El que se lo está comiendo. ¿El que se está comiendo el qué? El coño de el tu gato. Madre. ¡Uy, yay! Oye, ¿qué? Esto empezó a ser un poco turbio. A ver, es que creo que no has entendido la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Cortarle las patas a un gatito bebé con tus propias manos? Que tú ahora dirás, nada, le corto las patas. No, pero es que tú te pones en situación. Pero eso es muy malo. Yo creo que tú no eres un asesino, no tienes pinta de asesino. Entonces quiero que respondas bien. En plan, piénsate muy bien lo que vas a decir porque esto depende de todo. Piensa que lo segundo no tiene nada de malo. A ver. Claro, tú ten en cuenta que si lo vas a comer a tu madre no sabe. Premio castigo. No va a haber mal rollo ni nada. No va a haber mal rollo porque tu madre no va a saber que has sido tú. O sea, Sí, pero. Piensa que yo no voy a tener. Jabo. Tú puedes imaginarte que soy yo. No puedes escoger las dos, Jabo, la confianza aumentaría. Acuérdate de eso. Carlita, pero. Carlita, ¿pero cómo le va a comer el coño a su madre? Pero que es un caso hipotético. Hipotético. Vale, tengo la respuesta, Chicos, ¡le comes el coño al gato y le partes las piernas a tu madre, bro! O literalmente, o se lo comes a tu madre, o le cortas las patas a un gatito bebé con tus propias manos y a sangre fría y lo matas y lo matas. Sí, ya está, pobre gato. Lo hemos entendido. Y, ¿sabes?
Joder, ya está, yo pobre gato. Madre antes, tío. Vale, a ver, yo te voy a decir una cosa. La segunda. Tu madre no va a saber que eres tú. La segunda. No va a ser, sin miedo, dilo. Pero la segunda. La segunda, ¿cuál es? ¿Coño tu madre? La de Dios, coño. Vale. Dilo, ¿qué harías? Dí, Javo, yo. Claro. ¿Qué harías? Es que era lo que esperaba que dijese, o sea, que te vas a quedar. ¿No eres un asesino? Yo también lo haría, pero Carlita, ¿cómo no se va a dar cuenta la madre que le va a poner una bolsa de basura en la cabeza a la madre para que no se vea que incluso se lo está comiendo? Su madre no sabe que es su hijo. Oye, una pregunta, vale. pero ¿por qué me has hecho esta pregunta? O sea, es que... Tío, le das placer a tu madre y encima comes, tío. Porque llegas a decir matar al gato y tú te vas. Pero es que no hay cosa más grande. Vale, pero ¿y ahora entonces quién se va? ¿Entonces quién se va ahora? El gato. Ahora... O sea, vas a echar a dos cabos. Segundo cargo que he hecho, ¿eh? No es un momento complicado, ¿eh? No. Hostia, vaya plot twist. No acabo de escuchar lo que escuché. ¿El qué? Adivino Gal, es Javi, yo también lo escucho. ¿Qué ha dicho? Creo que voy a echar a Rosina. ¡No! ¡No! ¿Eh? Los niños lloran. No ha dicho su nombre bien ni una vez. Ah, pero no soy yo. ¿No soy yo? Vaya plot twist. ¿Rosina? No, se llama Rosito. Rosina. Rosito, mi amor. Espero volver a encontrarte en otro momento. Una polla así de gorda. A tomar por culo. Oye, pero por favor, con palta. Eres un grosero y me alegro de haberte echado. Eres un grosero. No, Rosito. ¿Qué ha hecho? No me he visto. ¿Qué ha hecho? Carlita, una pregunta. Ya no quiero ser ni tu amiga. ¿Qué ha hecho? Carlita, una pregunta. No lo he visto. ¿Qué ha hecho? Yo tengo una pregunta. Cuéntamela. Tengo una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, cuéntamela. Tengo una pregunta. Que te está troleando. Pero anda. Ah, vale, que no te escuchaba, perdón. ¿Pero me escuchas? Sí que te escucho. Ah, bien. Buena pregunta. ¿Qué prefieres? Que... ¿Encontrarte un euro en el suelo o lo que pasa? ¿Qué ha hecho? No lo he visto. Lo que pasa o coger un avión que lo esté conduciendo Cristiano Ronaldo y estrellarte contra dos torres gemelas. ¿Qué prefieres? Comerle el coño a su madre. He visto lo que ha hecho. Coger el euro, ¿no? ¿Por qué? Porque así me mira. Y tengo el euro. Pero conoces a la pulga. No, me quedo con coger el euro, ¿eh? Yo tengo una pregunta. Buena, ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Cómoda? Sí. Me alegro. Oye, Carla. Yo estoy bien. ¿Sí? Sí, un poco cachondo ahora. Porque he visto que estáis hablando de madres y tal, y... Pero bien. Bien, encima se acerca a estas horas, tú sabes, así por la noche y tal. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu madre? Que estás hablando de... Carla. Nada, que hablaba de ti, que eres muy guapa. Ah. Vale, tengo una pregunta, ¿vale? Pero no me gusta que fumes, ¿eh? Te lo digo. Ya, me lo tengo que dejar. Sí, yo te... ¿Qué caso que lo dejarías? Te cogería así y te haría, ¿sabes? Lo he visto, y entonces dejarías de fumar. Eso espera, me acabo de dar cuenta. Nuevo récord personal. Llevo más de un minuto hablando con una mujer. ¿Dónde, Javo? Vale, una pregunta y respondáis todos. ¿Cuándo fue la última vez que follasteis? Empieza, Papri. La última vez que follé fue hace unos 3 meses o así. La verdad es que llevo un tiempo en sequía, pero bueno, me gusta... Bueno, es porque no he podido. Iba a tirármela desde que soy exclusivo y tal, pero nada, no he podido. Me toca, ¿no? Sí. Sí. Yo sí que... O sea, soy una persona muy selectiva y siento que... Bueno, aparte de que aquí en Inglaterra no hay mucha gente así que merezca la pena, ya sabes, no sé si fuiste alguna vez, todo el mundo con caras largas. Pero si las iglesias son las más guarras.
Ya, pero por eso mismo, que yo a esto voy, que no veo a nadie que merezca la pena. Yo el sexo lo veo como algo más íntimo y algo más, plan, un paso más allá. No me mola tirarme a cualquiera. Llevo más o menos 5 meses o así, pero, o sea, tampoco me preocupa. La técnica la tengo a punto. Vale. Lo de la Riviera del otro día, Javi, ¿no cuenta? ¿El qué de la Riviera? ¿La pizza? Ah, vale, vale. Nada, da igual. Se lo hiciste, Javi, al ser pollo, ¿cómo has dicho? Un bien queda. Eres un bien queda, igual te has follado uno esta mañana. Te voy a jurar por mi madre y por mi padre que no. Y o sea... ¿Que no te has follado uno esta mañana o que llevas 5 meses? Que llevo 5 meses. Te juro que llevo 5 meses. Vale. Te lo juro por mis 2 padres. Vale. Por eso te haces tantas pajas. Tienes una pregunta, tienes. A ver, 2 a la semana. Yo tantas no las veo. ¿Tú las ves tantas? No sé. No, es que, bro, eres un hijo de la gran puta, Papri, pero ¿qué dirás? Pensaba que era más. No me acordaba. Mentiroso, cerdo asqueroso. Si Javi, fuese verdad, pregunta, tío... Dime. ¿Tienes 2 padres? Sí, gracias a Dios. Ah, sí. Vale. Qué suerte. Sí. Una buena paternidad de pequeño tuve. Sí, me toca, ¿no? Bueno, yo, pues como has visto, cuando estabas ahí en duda de si echarme o no, pues he estado rezando, con lo cual yo soy religioso y hasta el matrimonio nada. Pero porque lo quisiste, ¿no? Sí. O sea, tú hasta el matrimonio vas a ser virgen. Sí. Vale. A ver, si me lo dices tú, igual no sé. A ver. Ahí estamos en dudas. Claro, igual nos ponemos en situación y no me puedes decir que no. Eso, en un ascensor, que estamos visitando a mi abuela y estamos subiendo y de repente se va la luz del ascensor y empezamos ahí tú, se devuelve la luz y es mi abuela. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿En dónde? Follando. No, yo eso. Es que se nota que es virgen. Por eso no sabe dónde. A ver, meterlo. Ángelo, si quieres te digo la verdad. Bueno, Carla, te voy a responder. Lo que más me gusta, como te he dicho antes, es coger de la coleta y hacerle pim, pam, pum, truco, fuera. Y en una montaña, ya te he dicho. Me gustaría, y eso es lo que mejor se me da en las montañas. ¿Qué ha pasado? Me gustaría mucho, no sé si te suenan estas montañas, el Sahara. En esas montañas son muy bonitas. ¿Eso no es un desierto? Vale. ¿Por dónde íbamos? Ángelo. El jabón ya ha terminado, ¿no? Ah, sí, me toca a mí, perdona. Pues yo, Sara... Uy, perdón, me he equivocado. Carlita. ¿Pero con qué Sara te hablas? Yo no puedo equivocarte, ya no hace gracia, ¿eh? No, perdona, que me he equivocado. Es que me aparece una notificación aquí de Discord. Carlita, pues... yo, sinceramente, hace 3 semanas... ¿Por qué? Porque, literalmente, soy una persona muy intensa y, pues, es lo que he hecho, es lo mismo que he hecho, básicamente. Lo mismo que la amiga de Iván Basteros, antes de ayer... Esa no, porque era demasiado intensa. Carlita, perdona. Entonces estoy haciendo lo mismo que tú. Desde el momento en que hace 3 semanas que no doy piti, literalmente me lo jalo todos los días. Y oye, anécdota, pero desde el respeto, anécdota, Carlita. Literalmente me lo hago todos los días, pero no entiendo el por qué. No he encontrado todavía la respuesta en la ciencia. ¿Por qué la tengo dura todos los días? Es que es lo que no entiendo. Te lo digo yo, espérate. Todos los días. ¿Cuántas te haces al día, sí? Al día me la hago... Que es porque los tíos... es que los asiáticos tenemos los genes... No. Es que los asiáticos tenemos la leche acumulada siempre. Falta el Málaga, ¿eh? ¿Eh? Ay, es verdad. Tiene dos puntos aquí. Yo creo que más el Almería que el Málaga. El Málaga esta temporada no está tan mal. Bueno, pero... sigamos, ¿no? Le tocaba... Sí, sigamos. Alex Noguera, te toca. Alex. Pues soy también virgen. Yo soy como Javo.
Virgen hasta el matrimonio. Pero siempre hay una primera vez para todo. Claro. Quién claro. sabe si la voy a ir contigo, ¿sabes? ¿A ti te gustaría que yo te desvirgara? Hombre, por mí sí. Y yo creo que por el chat que hay aquí también, pues seguro. No, que te desvirga. Carlita, prefiero que. ¡Desvirgalo! No, 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 no. Prefiero yo, no es un año gratuito, he estado callado y he estado respetando. Tú has soltado algún comentario que otro que no me ha gustado. ¡Desvirgalo! No, sí, dime. Que vale, no pasa nada. Tú, o sea, pienso que es algo pues que surge, ¿sabes? Tampoco hay que ir a. Ah, de hecho, mejor, ¿no? Ojalá encontrar una chica. La primera vez, tiene que ser con alguien súper importante para ti, en plan que te guste de verdad. Muchas gracias. Porque todos somos vírgenes aquí. Toda la vida. No lo voy a hacer así porque sí, con alguna, ¿sabes? A lo mejor. Claro. Todos hemos sido vírgenes. Claro. Carla. Perdón, Carla. Para ti, ¿es mucha responsabilidad quitar la virginidad para ti o no? ¿O te da igual? Tío, pues es que nunca lo he hecho. Pero ¿no? Supongo que en plan iría. Pues, a ver, si hay más comunicación, eres virgen, pues chat. Es fácil todo, en plan. ¿Cómo que nunca lo has hecho? ¿Eres virgen? Con el pelo. ¿No? ¿Cómo? Nada, da igual. Yo tengo una pregunta. ¿Tú eres, o sea, de relaciones sexuales, en plan de salir y pum, o de muy fácil, o eres más exclusiva, por así decirlo, sinceramente? No, yo soy súper exclusiva. Sí. O sea, todo el mundo literalmente como que me sexualiza muchísimo y se piensa que igual me he follado a 50 tíos y si supieses a cuántos me he follado... Body count. Body count. Os sorprenderíais, la verdad. ¿Body count? ¿Cuántos calditos? No, espera. 3, 2, 1. ¿Cuántas personas te has...? Eso, espérate, Carlita. Vamos a hacer miniatura todos, chicos. Vale, venga, vale, sí, sí. Tú dime con cuánto estás acostado. Vale, ya está. Vale, pero tenías que decir... Estaba muteado. Tenías que decir tu body count. Eso. ¿Pero qué es body count? ¿Cuántos cuerpos tienes en el almacén? ¿Cómo? ¿Que cuántas personas te has... Como, que él tiene uno, por ejemplo, ahí al lado, que cuántos tienes tú? Vale, yo me he follado a 12 tíos. Miento, 13. ¡12! Y tengo 20 años. Pero Carla, oh, Carla. No, por años. Sí, pero, qué exclusiva. Carla, si entre 12 tíos que la has hecho y encima después dijiste que la haces todos los días, poco, parte, chat. ¿Cómo tienes el coño? ¿Irritado ya o el ron? Son pocos, tío, va a ser... Es que no sé, no, de verdad. Me lo cuido yo. Y lo que pasa es que he follado muchas veces con la misma persona, pero no con personas diferentes. Bro, ¿no encontráis una pava de 20 años que no haya estado con... 12 veces con la misma persona, quieres decir? No, 12 personas diferentes. Ah, entonces tampoco son tantas. Ya, es exclusiva. Sí, no. Sí. Bueno, pues sí, a lo mejor son muchas. Yo sí, creo sí. que no, chaval. Bueno, no nos quieres preguntar tú nada, no te interesa nada de nosotros. Yo por ahí. Te veo... Son muchas, vale. Es que yo creo, es que ¿no os pasa que sentís como que nos conocemos de toda la vida? En plan, me llevo súper bien. Vamos, no sé, a ver, cuando vayas a una pava la verdad, te y lleve 30. 15 años por la o sea, es lo normal. Sí. Hago como si no te conociese. 20 años. Hacemos como súper buen grupo. Es verdad. Sí, pero a mí no me gustan los grupos. Claro, no lo digo por mí. A mí tampoco. Pues yo prefiero dúos o solitario. Yo tampoco creo que 12 sean tantos. Es el solo de una persona también, en este caso. Dan más PR. Oye, Carla, ¿te puedo preguntar una pregunta que es importante para mí en el caso de que nos vayamos juntos? Sí. Pero que no estoy hablando de mí, estoy hablando de... Bueno, te iba a preguntar dos, pero... ¿Consideras el sexo muy importante en una relación? ¿Quién habla de mí? Creo que es bastante importante. Pero he dicho que 12 en una chica no lo tenéis que ver mucho porque habrán chicas que os encontraréis que habrán follado con más. Y no por eso tenéis que decir. 30%, 40%. Lo dejo ahí. Ya, sí que es importante, Joder, sí, pero. Gracias, chicos. Pero porque. Creo que es algo que es súper necesario en plan si quieres que la relación funcione porque al fin y al cabo, si con esa persona no tienes buen sexo, te vas a follar a otra. Yo iba a decir un 70.
Lleve putero, sí, pero... Pero consumo tres anuncios, chicos. Suscribiros, porfa, que tengo que comer. A ver, hay cosas más importantes que el sexo, pero el sexo es importante, obvio. Claro, el 30% de las otras cosas. No sé. Bro, te iba a decir, escúchame, tú eres un... Deja el chat normal, deja el chat normal, me gusta. Es que no tengo con iniciativa, no me gusta, ¿no? Vale, ¿cómo das conversación. Tienes una mujer orgullosa... Nada, en serio, ¿con cuántas chicas crees que he estado yo, chat? Sin orgullosa, celosa... Pues, pero decirlo de verdad, no ponga ahí... No, soy muy celosa, de verdad. Celosa rollo que se me va la puta cabeza. Pero es algo que estoy controlando en plan... Te voy a analizar, espérate. Se me va la cabeza y a veces... Sí, es verdad que tengo prontos muy malos, pero es algo que estoy trabajando, la verdad. A ver, psicólogo. Sácate una teta. ¿Ares los pies? Carla, una cosa. Sí. Si tuvieras que vivir a algún lado, definitivamente hasta que llegues a ser vieja con 50, con 150 años. No voy a decirlo. Una pregunta, ¿qué estás haciendo con tus pies? ¿Dónde te gustaría dónde te gustaría vivir, verdaderamente? No cambio por nada, Madrid. Es que como te gusta mucho la playa, por eso te lo decía. Como te gusta mucho la playa. Ya, pero tengo mi casa de la playa en Alicante y voy cuando quiera. Sí. Oye, ¿te estás masturbando los pies o es cosa mía? Entre 50 y 100, no está la opción, ¿no? Los pies. Carlita, una pregunta. ¿Puedes apartar el pie de la cámara? Es que me pone muy cachondo. Bueno. ¿Sabéis que puedo coger cosas con los pies? Sí, yo con el pene. ¿Puedes comer, no? ¿Puedes comer espagueti con los palitos eso? Tú quita esa encuesta, bro. ¡Quitadla! Pues chino, te interesa lo que quieres. Carlita, ¿podemos usar esos pies para otra cosa? Oye, ¿podemos avanzar o qué? Porque estamos haciendo preguntas bastante banales. Hola, perdón, que estaba hablando con el chat yo, pero os veía ahí hablando. Vale, ¿el tamaño importa? Sí, a mí me gustaría que... ¿Pero de altura o de abajo? De abajo. Ah, vale. Joder, ¿y anchura no? Sinceramente, a ver, a no ser que tengas una micropolla... ¿Así? ¿Cuánto es micropolla para ti? Saber manejarla. ¿Así? Saber manejarla. En plan, de nada me vale que tengas un pollón si luego no sabes pollar, ¿sabes? Yo no te voy a decir nada, pero yo he llegado a jugar con una persona de aquí al ping-pong con el pene, que sí, yo, Betty. ¿Eh? Sí. ¿Qué? Cuando jugamos al ping-pong con... Sí, sí, que la verdad que la de Jovetti está bastante bien. Graciosa. ¿Cómo sabes tú eso? No, lo dice por el clip que salió en lo del ping pong, el vídeo ese, chicos. Ah, vale. Vale, vamos a hacer un juego. Una pregunta. Tú, vamos a apuntar quién creéis que la tiene más grande, ¿vale? De las citas. Sí. En un papel, no, y lo enseñamos. No se puede. Yo voy a apuntar el móvil, ¿vale? Vale. Eso, yo también. No se puede apuntar uno mismo, ¿no? Es de broma. Lo digo por Ángelo. Lo digo por Ángelo. Nah, es mentira, chat. Se ha llamado como el jabo antes. Un momento, por favor. Va borracho y yo también lo voy a apuntar. Tonterías. Qué barbaridad, qué bien. ¿Quién piensa que la tiene más grande, no? Sí. Yo creo que ya lo sé. Yo lo tengo clarísimo, además, ¿eh? Yo también, tío. Yo también. ¿Lo enseñamos? Espera, ¿lo tenéis todos apuntado? Pero... Sí, yo sí. Vale, mi papel no lo vais a ver, yo lo voy a decir en voz alta. Vale. Una. Espera. Hostia, casi lo puño. Casi lo liqueas, ¿eh? Luego se comprueba, ¿eh? Sí, luego las enseñamos todos. Venga, enseñadlo. ¿Pero la enseñamos cómo? ¿Enseñando en cámara cómo vamos a la polla? Ángelo. A ver, Ángelo, a ver. Te meto así. ¿Tú, Alex, quién has puesto? Yo me he puesto a mí y al de gafas. Yo te he puesto a ti, Alex, tío. Gracias. Alex, yo te he puesto a ti, aunque no me veas en el Discord, yo te he puesto a ti. Yo también. Javi, ¿tú a quién has puesto? A mí y al gafas, que se ha puesto a él dos veces. Yo puse a Papri. Yo me he puesto a mí y al de gafas. Va, Ángelo, que sí, va, Ángelo, que sí, va. Y va. ¿Se enseñan ahora o no? Vale, ha ganado Alex, ¿no? Yo, le hemos apuntado. Se ha apuntado él mismo, yo y tú, Papri. Tiene tres votos. Pero Carlita, ¿qué puso Ángelo? ¿En qué te basas?
Pues en qué senegalés de abajo, ha dicho. Tus raíces, ha dicho que... En 1,90 te basas. Puto Alex. Luego también que si eres alto y delgado, la tienes muy grande. La ley de la L es al revés. Como la del Misha. Es delgado y la tiene grande. Espérate. Ah, hostia, Carla, por super cierto, alto. Que antes, ¿te acuerdas que antes te había dicho, Dani? La más fiel de todas. A ver esa foto, Papri. Mirad, bro. Mirad chat. Mirad chat lo que hacen. Eso es lo que hacen las citas, ¿vale? Esto es lo que hacen las citas. Para que veáis, la chica mide 1,90. Y sabéis quién ganó esa cita, ¿no? Mirad qué alto es, Calangelo. La quitó en Madrid. ¿Y qué tal, Papri? Sí, Papri. La quitó Ángelo el otro día en Madrid, en plena discoteca. Aquí están las pruebas. Pero, bro, es una amiga. Sí, mira, Ángelo. ¿Pero le dijiste lo que le brillaba o no? Vale, va, chicos, vamos a seguir con las citas, perdón. Ángelo, ¿qué opinas de esto? ¿Eso? ¿De tus 1,90? Oye, Javi, ¿por qué esa, editas tanto? Esa foto está editada. ¿24 horas editando? Está editada esa foto, ¿eh? Bueno, lo dicho. Pero que todos os conocéis entre vosotros. ¿Qué va? No. El Papri tiene pinta de ruso y el Javi parece de Alemania. Sí, yo, de hecho, luego te tengo que cantar una canción, recuérdamelo. Oye, ¿te acuerdas que antes te había hecho una foto? No está editado. Pues la he editado un poco y ha salido preciosa, mira. ¿Ese qué, Maradona? El amor de mi vida. Solo has cambiado la cara, ¿no? Sí. Oye, Carlita, me ha interesado muchísimo lo que tú has dicho de no importa la calidad y el tamaño, sino en cómo se la muevo, ¿no? Ay, ¿cómo la mueve? Se siente respetado, cabrón. Que no importa el tamaño. Es que no quiero que eche nadie, me lo estoy pasando muy bien, chat. Rollo, sabe hacer cositas. Tipo, si tú has hecho alguna vez. Perdón, podría estar así 8 horas. Por 69. Porque creo que se comprueba mejor por el 69 que por el A4. Sí, lo he hecho, pero es como que no puedo estar a dos cosas a la vez. Prefiero que primero me lo coman. ¿Y cómo te gusta que te la coman? Pero, ¿cómo te gusta que te la coman? ¿De lado o...? Que la coman, que te voy. ¿Cómo? Es la una. Que, ya, como, sí, perdón. Venga. Que ¿cómo te gusta que te la coman? ¿De lado? Tipo, los laterales de lo que es... Ya sabes, no quiero decirlo. De los melones. El chimichurri. ¿No? De la... Chochete. Chimichurri. Echa uno, o directamente echa desde otro, el quedan ya, tres. Señorita. Es que no entiendo tu pregunta. Por ejemplo, imagínate. Esta es una almeja, ¿vale? ¿Vale? Y el nombre... De... Vale, los lados, ¿vale? Los lados son el lado de tu melocotón, de chuchichirri. Se les está escapando, ¿vale? El Ángelo de que lleva dentro. ¿Qué prefieres? Tío. ¿Que te la laman tipo al lado así? Hostia, o al centro. Sí, sigue un poquito más, es por favor. Es que a los lados no me da placer, me da cosquillitas. A mí es que se me da muy bien porque lo hago muy rápido, ¿sabes? Lo hago así. Ángelo, ¿y cuánto cuesta 5 minutos contigo así, por saber un poco? Al final que hay clases. Cinco minutos pues, para la Carlita, YouTube, la verdad. Chicos. Para Carlita, pues, cero. Para mí, es que ese movimiento lingüístico... Para ti, es que tú tienes un cuerpazo, tío, te daría 10.000. Carlita. Eso es lo que quería preguntar. Vale, pero antes, Carlita, echa uno. No. Perdón, es que no tengo batería casi ya, espérate. Oh, es que no sé. No me hagas eso, Pavo. No me pongas esa cara de perrito abandonado. De perrito malo. Ponerme cara de perritos malos. ¿De perritos malos? Sí. Ponerme. Se la suda. Alex se la suda. Alex, ya. Papri. Perdón. Espera un segundo, ahora te la pongo. Hostias. Tiene que ir a dormir, creo. No, pero tiene que ser vuestra cara. Ah, mi cara. Pues pondría algo como. Así. Yo me pondría así. ¿Y de perritos felices, bueno? Ah, la mía sería en plan como así. Literalmente Ángelo, claro ganador. O sea, te lo pero es que Ángelo parece maricón así.
Perdona, Joe. Oye, perdona que te diga que... Has dicho que parece un armario, ¿no? Sí, sí, yo me refiero. Una marioneta. Perdona, Carlita, Carlita, es que Javi Nogales ve mucho lo de... ¡Prodigiosa Ladybug! ¡Qué rápido eres, César! De pintis puntos fuera. Sí, sí, la verdad que... Se arrepentió al momento. Si quieres ver mis caras, las ves luego Oye, en privado. Carla, una pregunta. Sí. ¿Cuál es tu escena favorita de Jordi NP? ¿Cuál? ¿Cómo? Gracias, Carlos, por la sub. ¿Cuál es puente, gracias por la sub. Tu escena favorita de Jordi NP. Carlita, echa Jordi uno. NP? Carlito, un jugador de sí. FIFA. Echa uno, porfa. Va, va. Tienes que ser realista, al que tú digas. Pues nada, pues voy a echar a Javo. No. Jordi NP no es un jugador de baloncesto, ¿algo era? Ahora te vas tú y me conquistan a mí. Ahora te vas tú y me conquistan a mí, venga, fuera. Oh, un placer, hermano. Cuídate, bro. Besazos, me has caído genial. Chao, Javo, bro. Vamos, sácate las tetas aún así, va, por el equipo. Eso, bro, sácate las tetas, tío. Eso, no creo que les no creo que se la censuren, ¿no? Porque si la tienen muy, muy realista y muy grande, no la van a censurar ni la van a quitar. Ángelo, Ángelo, cállate, que lo que no tienes grande son los ojos. Tío de puta. ¿Cómo, quedamos menos, Carla? Esto está siendo... Creo que quedamos menos. ¿Una pregunta o...? ¿Cómo la suerte es Pregunto, os hago preguntas. Y se va, ya sí, si tienes alguna pregunta, yo estoy... Vale. Y se va, y ya está. Me metió la mano en los huevos. Espera, que me había preparado preguntas, me las voy a mirar. Vamos, mi caramelo de la victoria. Alex, ¿puedes subir un poco la cámara? En plan, es que se te ve más camiseta que... Ahí, ahí. Gracias, bro. Se me cae. Ah, vale, bueno, si no es sin problema, Vale. Ay, perfecto, perfecto. ¿Juegas a fútbol, Alex? No. ¿Y los premios de atrás? Son de cuando jugaba a fútbol. Ah, vale. Por cierto, ¿cuánto ¿De queda? ¿De qué equipo eres, Javo? No, queda poco ya, queda poco. Oh, Javo, se ha Javo, ¿de qué equipo eres, Javo? Es verdad, ¿de qué equipo eres? Alex. Mira, yo soy del Sabadell de aquí de mi ciudad. Yo también lo sigo, el Sabadell. Llevan 4 partidos y ganando, Oye, quiero mandarle un saludo a la nueva Creualta. Jennifer. La nueva Creualta. Xavi Hernández. Mi padre jugaba en el Sabadell antes, hace tiempo. Para que iba a decir algo. Sí, bueno, un saludo para Jennifer. Y el Cristiano Ronaldo. Y bueno, me gustaría decir que soy del Sabadell, que soy del Español. No me gusta nada el Barça. Hostia, a mí el Español ya no me gusta. No, soy un José Lu. Ojalá lo borren, ¿El Zaragoza te el gusta? Sabadell Vale, os hago ya la pregunta. ¿Me sí, sí, no Dale. Te vemos. No te vemos. No te vemos. Yo tampoco os veo. ¿Y Jennifer dónde está? No, sí que... ¿No nos ve? Ahora. Sí que os veo, pero que no me va ahora la puta... Así se te ve. Sí, justo así, a ver. No, así ya no. La nueva creo alta, chaval. Vale, a ver. Mi padre juega ahí de portero, ¿eh? ¿Tenéis algún talento inútil? Sí. ¿Inútil? ¿Cómo que inútil? Bueno, que si tienes algún talento inútil. Sí. Tengo muchos. No entiendo. Joder. O sea, es un tengo... Va sin coma, un talento inútil. Es con coma, Si tienes un talento inútil. ¡Ah, que nos ha llamado inútil! ¿Y por qué nos ha llamado inútil? Ah, empató aquí. Pensad que llevan 4 victorias. No, pero digo que si tenéis algún talento inútil. No se te ve, Carlita. Es que lo de inútil no lo entiendo, pero bueno, se mueven bien las manos, los dedos. Pero ¿por qué les insultas? Bro, que eres perfecto, pero haces cosas imperfectas. Bro, talento creo inútil es un talento que no te sirva para nada tenerlo. Oye, ya no te he insultado, Carla. Vale. Ya te Yo sé tocar la batería. ¿Qué, Alex? Yo sé tocar la batería. Pero eso no es inútil. Eso es bueno. Pero, ¿pero la podrías tocar ahora o es demasiado tarde? Demasiado tarde. Yo ve, acércala. Venga.
creo yo. Vamos. Dale. Oye, yo no veo a Carla, ¿eh? Nadie. Yo tampoco. Carla, deja de jugar. Que... Ni yo tampoco. Nosotros, ¿eh? Tío, ahora sí te ve, pero gira el móvil y ya. Que no es eso. Carla, ¿y tú tienes algún talento subnormal? sí. ¿Sí? ¿Cuál? Tengo dos. Sé poner en blanco. Tengo la lengua, eso súper poca gente lo sabe hacer. ¿La lengua? ¿La lengua? ¡Hala, hala, hala! Quiero verte la lengua. Ha dicho que está la lengua que. Pero, ¿qué es lo que está intentando hacer? ¿Lo de la lengua en forma de caracol? Sigue, Ángelo. Sigue, a ver. ¿Lo ves? Sí, es verdad, es un talentazo y no tiene en verdad. ¿Qué hizo con la lengua? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Tío, ¿por qué coño no me va? ¿Por qué no me veo, tío? Carla, una cosa. Oye, cuando hago eso parece un coño cerrado, tío. Ahí está, Ángelo, de verdad. Carla se ha pillado, está la polla de nosotros. Sí. No, no, ha ido a reiniciar. Joder, bro, qué risa, tío. Pero y ese. Bro, yo en vez. Carlita, yo en verdad no lo veo inútil, porque si lo hace, para los micropenes que vaya a probar algún día, en verdad caben, En forma de círculo en la. No, te estoy oyendo, no sé qué está pasando, ¿Has probado a reiniciar el Discord? Se te está yendo la cámara. Lo acabo de hacer. No va. Vale, eso. A una cosa. Vete y vuelve. Vale. Carla, te quiero. ¿Cantamos algún rato? Dale, cantemos. Canta, Ángelo, canta la que cantaste ayer, tío. ¿No es genial? No es genial, qué gracia me hace, tío. Tienes que verlo en persona, bro. Ya, bro, os quiero conocer a todos, tío. Estuvimos en la Riviera, cabrón. Ya, pero yo no podía, tenía FNCS. Y el Fran, tío, el Fran también, tío. Tenías que conocer al puto Fran, bro. ¿Cómo me meo? Lo ves, tío. El Fran en metralletas, tío. Tú lo conoces, ¿no? Falté yo, bro. Cuando hago... No, yo en persona solo te conozco a ti. Es que no estoy entendiendo nada, tío. Yo a Jove no le conozco, bro. Solo a ti, Javi. Pues nada, bro. Pues es que el Fran y el Vibes es otro nivel, tío. Son en plan... No le va, ¿no? Cuando veo... Carla, cuando veo, ¿ha reiniciado el Discord? Sí. Carla, hola, tío. ¿No te ves? ¿Qué has hecho antes? Hola, dime ya como el ganador y ya está. No, bro, no tiene gracia. ¿Javi, esto? Sí. ¿Sabes de qué te conozco yo a ti? Tío, pasa el lío muerto con la pizza. Bro, en medio me ha llamado. Javi, pizza. Lo de la pizza al final, ¿quién se ha caído, tío? Ha pisado la pizza y se ha caído. Audio. Alex, ¿me has llamado? Sí, que te iba a decir que yo te conozco gracias a que un amigo tuyo, Marky Locuras, me hizo un dúo en TikTok. ¿Ah, sí? ¿Y a qué? Sí. El de perdona, tienes un cigarro. Te he dicho que no fumo. Bueno, se hizo muy viral ese. Guau, me suena, pero no lo he visto. Sí, lo he visto, bueno. A lo mejor sí que lo he visto, Sí, lo vi hasta Marta Díaz y, bueno, puño. ¿Marta Díaz te gusta? A ver, me gusta, pero no está mal, pero bueno, estoy aquí conociendo a Carla, no es por hablar de Marta. Qué gentleman. ¡Ese es mi niño! Es la madre de mi hijo. Grande, pero, se ha roto el peor hueso, por eso. Sí. Qué heavy, no, tío. Desde aquí ahí vamos a mandar todos un saludo a Marta, que se recupere rápido. Es verdad que pero quién es Marta. Lo peor del deporte, Marta. Marta Pombo, que se rompió el peor hueso esquiando. Sí, tío. Heavy. Marta Pombo. En la Sierra Nevada, ¿no? Se cayó en la Sierra Nevada, ¿no? No, era en la que no estaba nevada, fue. Por eso se cayó. Estaba en los Pirineos, ¿no? Sí. Por ahí. ¿Y cómo, y qué se partió? ¿Un hueso? Sí, el cruzado. El hueso. Sí. ¿Tú eres de dónde eres? Yo de Barcelona, el Sabadell. De Sabadell, sí, ya lo dijo, bro. Sí. De Huaca. He ido a Andorra, ¿eh? Yo he ido varias veces a Andorra y conozco a The Grefg y eso. Un saludo. Bueno, no los conozco, pero los he visto. Hola, hermano. Ay, Arbazo. ¿Te va Carlita? No, ¿no? No, tío, no. Pero ¿has reiniciado el Discord? ¿Te has hecho...?
Pero ahora te vemos, ¿eh? Aunque te ve. No lo seas, pero... Nada, pues me vi porque yo no me veo. Ahora. ¿Puedes subir un poco la cam? O bueno, correr, cabrón. Es que se ve en primer plano tus piernas, ¿sabes? Se ven tus pies. No. Bueno, da igual. No, se ve bien. Ahí está bien, va. Se ve bien. Me puedo poner así, es que no tengo batería en el móvil. Sí, estás perfecto, bro. Vale. Relaciones, no sexuales, sino ¿habéis tenido pareja? ¿Quién empieza? No. ¿Empiezas tú, Alex, si quieres? Bueno, ¿has dicho que no? No. Vale, pues Ángelo. Yo tuve una. Ahora eres argentino. Yo tuve una, sí. Sí, un poquito, ya tú sabes. Mamacito. Que no, sí, tuve una. Chat, si os vais a dormir, mañana están en YouTube. Tuve una, pero la perdí en un segundo porque literalmente habíamos quedado en un sitio y la he perdido y no he vuelto a saber nada de ella. Bueno, pues. Eso no cagas a mí. Hay que echar dos, que queden dos y ¿cómo? Se acabe ya, ¿vale? Que me vaya contigo, ha dicho. Que espero que si nos vamos juntos y eso no me lo hagas tú a mí. Por el cronómetro. Vamos, vale, que te. Bueno, dale, me lo apunto. bueno, yo he tenido una relación, fueron 2 años y medio y se acabó hace más de un año. Y nada, se acabó porque por tema de madurez por su parte. No, o sea, ella esperaba vivir de mí, de mis... Bueno, yo al final estudio y tengo... Parece que me va a ir bien. Y bueno, entre que era una aprovechada y luego eso, era muy madura, me exigía cosas que luego ella no hacía, pues se acabó. ¿Cómo? ¿Que era una aprovechada? Sí, en parte sí. Básicamente. O sea, que le pagabas todo a ella. No es que se lo pagase, sino que, a ver, estoy estudiando, ya lo he dicho, estoy estudiando un triple grado de matemáticas, física y tal, y bueno, pues tengo muchas salidas y tal, y me va bien, vaya. O sea, ahora en la universidad estamos haciendo prácticas y bueno, ahora son remuneradas y tal, estoy ya en cuarto año ya, sí, cuarto ya. Y nada. Oye, pensa, Carla, ¿y tú de qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé si lo ha dicho. Maquillarse. No, digo en plan. ¿Hola? Yo he tenido solo un novio en mi vida. No, pero ¿qué estudias? ¿Qué haces con tu vida? Se dedica a redes, ¿no? Das clases. ¿Qué? ¿Das clases? En el momento que te empiezas a maquillar es que te la pelamos, ¿no? No, es que quiero verme guapa. Tú ya lo eres, no, igualmente. Carla, escúchame, Carla. Lo natural siempre sale a la luz y es lo más bonito que te puede encontrar en toda tu maldita vida. Pero claro, ahora me queda mejor este pintado. ¿Citas individuales, chat? ¿Ahora o con tres? Con tres, ¿no? Joder, Javi, qué asco, cabrón. Fabri, por Dios. Tres, vale. ¿Habéis respondido todos o no a lo de las parejas? Yo no. Yo he tenido una, que es la que te dije antes, que es la madre de mis hijos, y nada, duró 3 añitos. Y se acabó porque pues ninguno de los dos sentíamos más. Y hasta entonces no tenía otra novia. Vale. ¿Y tú, Carlita? Yo he tenido solo un novio en mi vida. Y se acabó porque me engañó. Oh. Y pues le dije. Qué cabronazo. ¿Qué pues te sí dijo? ¿Que de comer había macarrones y te hizo espaguetis o algo así? No, lo peor es... No, el tal. ¿Sabéis cómo me enteré de que me era infiel? ¿Cómo? Dime, cuéntame. Sé sincera. Joder, qué crack. O sea, ¿Por un qué? O sea, él vive en un pueblo directo de Instagram. Él vivía en un pueblo de Madrid, vale, pues. Él tenía una novia allí en su pueblo. O sea, tenía dos años. Que no eres muy espabilada, por así decirlo. ¿Cómo vas a tener dos relaciones si no te das cuenta? Que no. Que tenía otra novia en su pueblo y yo no lo sabía. Ah, bueno. Pero eso... Y Carla, ¿qué es lo que te gusta de un chico? ¿Qué es lo que verdaderamente buscas de un chico en una relación? Lealtad. Lealtad, de buen rollo. Bien, Carlita, echa a uno. Pues voy a echar a... Ah, vale.
una decisión, yo hubiese hecho lo mismo. Le quiero dar una oportunidad a Alex, pero es que no se deja conocer mucho, ¿no? No interactúa. Ya, bueno, es que decía, estaba un poco nervioso y tal, y no me han dejado tampoco conocerme o hacerme conocer un poco, ¿sabes? Vale, bueno, pues te voy a dejar un poco más, vale. Pero intenta interactuar más, ¿vale? Ya, bueno, es que ya te digo, en la segunda cita sí que me pongo las pilas, pero es que en la primera me cuesta. Ya, mi amor, vale. Vale, pues entonces... Que me da igual, que como tú quieras, que yo al final... Javi Nogales, te... Bueno, mira, me sacrifico. No. No, no te quedas. No, bueno, me lo... pues antes de irme quiero cantar. Pero a ver... Podéis cantar los dos, Alex y Javi, y el que cante peor se va. Porfa. Esa es buena, vale. ¿Vale? No, hacerlo real, vale. Porfa. Vale, yo voy a hacer un... Bueno, esforzaros. Sí, esto es un cántico alemán, es una canción... Bueno, sí, luego te enseñaré el significado si gano, porque es muy bonita realmente. Te la dedico, ¿vale? Auf der Mäßlein es Blümelen. Auf des Blümelen. Luego te enseñaré, es el estribillo, es muy bonita. Tía, es la polla. La letra dice un montón, además. Le sale un acento argentino, Dios. No me el significado, sobre todo. Sí. Y la conoces tú también, Joe, ¿no? Sí. No, es esa, ¿no? Esa parte justo... Parece un cántico navideño. Es súper emotiva, sí. Sobre todo el contenido, a ver, yo ya digo, no soy cantante ni mucho menos, yo me dedico más al tema de bailes, pero bueno. Yo... Alex, ¿qué lo sabes? Bailame algo. Es que te baila. Buah, como bailes te va a quedar, Te va a quedar enamorado, Estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quieran. Pero bueno, Alex. Nada, broma, yo solo chingo con una. Qué miedo, pero ¿no? Pero no eras virgen. Bueno, a ver, que son... en todo caso de que tuviese pasado, chingaría con una. Bien hecho. Este baila. ¿Cómo coño haces eso? ¿Cómo haces eso? Bueno, se llama Fornate. Fornicate. Imagínate cómo muevo las caderas. Imagínate lo que te haría ahí en la haciendo cardio, ¿no? Un poco. Carlita, piénsatelo, por favor. Piénsalo. Bueno, no, pero, y el cántico de Alex, no va a cantar. Ya, ha cantado. Ha cantado mientras bailabas, ¿no? Vale. Sino Carlita. Que... Él literalmente tienes la canción y tienes el baile. El baile yo creo que, ya tú sabes, el baile es lo más importante en cómo lo baila y el canto yo creo que, es lo como tú has dicho, por las noches no sé si te sirve. Alex, ¿me puedes cantar algo? Echad de subs. Vale. Buena, no quisiera molestar, pero hace tiempo que no sé de ti y solo quería preguntar qué pasaría si dejamos el miedo atrás, retomamos lo que amo a la mitad. Estoy de no me acuerdo. Mami, no pierdo la fe. Temazo, Que no siga con él. Tú sabes que el ego nos mata, Maite. Quiero ver. Sé que no soy el elegido, pero aquí estoy luchando por ti y por los demás. Creo que. No era Alex. Guau, pues yo esta no me la sé la letra, La cantas muy bien. Pero pienso que eres demasiado bueno y vulnerable para mí. Sí. Y le harías daño, ¿no? Yo soy muy mala. O sea, que es que no, quiero. No te mereces a una persona como yo. Y eso, me gustaría seguir en contacto contigo. Podemos contarnos nuestras cosas y tal. Yo si gano no lo voy a permitir eso, Así mira, que, nada, no, Alex, gracias. Yo si quieres, antes de irme, si eso... Javi. Nos podemos encontrar en Madrid y tomar algo, que voy en julio. Obvio que yo, sí. Y espero que me avises. Yo quería pedirte perdón, Alex, Pues cuando vayáis a Madrid podemos juntarnos todos, ya que estamos.
Sí. O sea, igual tenéis la cita individual, porque toda la segunda cita te sueltas más, Alex. Y luego ya venís de la mano los dos y salimos todos de fiesta con vosotros. Claro. Si quieres me la puedo llevar a ver Metallica. Además, que... es que no sé si lo sabes, pero vivo sola. Yo te dejo mi sofá. Wow. Ey. Bueno, pues, hermano. Carlita, ya si tengo... voy yo en la cama. No, claro, no, hombre. Ya tengo donde dormir, entonces. Alex, ha sido un placer. Vale, Alex, chao, tío, gracias por Alex. Venir. Me has caído muy bien, la verdad. Encantado, bro. Gracias y perdona por los nervios y tal. Pero No, has estado genial. Has estado genial, bro. Gracias por venir, seguimos hablando, ¿vale? Has estado muy bien, sí. Eres un máquina. Chao, nos vemos, tío. Encantado, chao. Felicidades, tío. Viva el Zaragoza. Sí. Eso no. Vale. Javi. Dime. Máquina. Qué bien, te vi. ¿Por qué os chocáis las manos? Porque, tío, sacó mis fuertes, tío, al final... Consiguió hacer no, que bailes, se ha pirado con él. Se ha ido con él. Se ha ido con él. No. Se ha ido con Alex. Puto Alex. El Alex se estrena hoy, tío. Predicción activa, Chuck. Predicción activa. ¿Quién gana las citas? El Alex las mata callando, en verdad. Vale, yo solo digo Alex, que me el que menos votos tiene es Javi. No sé con cuál quedarme. Nada. Hijo de puta, yo también lo sé. No, que es lo que vota la gente. No, normal. Todos saben maltratarme en la cama. Dale. ¡Ey! ¡Ey! Chicos. Estoy enamorado de cuatro, baby. ¿Cómo era? Carla, ¿qué ha pasado? Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. No son casadas. Hay una soltera. La otra me desayo. Y si no la llamo, se desespera. ¿Cómo lo he visto o qué? Se ha pirado con el Alex, chicos. ¿Qué hacemos? No sabía. Bro, ¿qué han hecho? ¿Una videollamada porno? Ahora vienen citas individuales, prepararos algo. Buah, tío. Yo tengo un punto para ella, ¿Carlita? Hola. Vale, es que sigo sin verme y me raya mazo. Lo importante es que. Yo tampoco te veo. A ver, Carla, prueba a ponerla ahora. ¿Te ves? Ahora. No me veo. Vale, nosotros sí. Cierra el Discord y yo te desconecto. Cierra el Discord. La aplicación. Venga, chuparla. Nos tenemos que preparar algo para lo individual de ahora. A ver, no hace falta que prepares algo, pero en plan, al menos algo de qué hablar. Vale, yo lo tengo preparado. Hablar y bachata. Yo tengo un poquito. ¿Bachata para individual? Ángelo, no pierdas el tiempo, bro. Esta la tienes que ganar. Sí. O ganas tú, bro, nos retiramos nosotros. Vamos a Javi, burrada, Javi, yo creo que siempre llegas al final, pero te quieren dejar segundo en plan para que las intentes conquistar luego tú ellas en privado. Caña, a mí me la suda. Si no, ganarías todas, yo creo, bro. No creo, bro. La cosa es que me la sudas. No hablo con una, no hablo ni con una, ni pienso hablar con ninguna. Ya lo sé, pero es lo que se creen. Llove, Francesca y la Carmen. La Francesca y la Carmen. Son amigas, con la leche, no veas cómo son. Era una diabla. Hostia, con... Es verdad, bro. Tengo foto con la Carmen. En persona mejor, ¿no? En persona mejor, Ángelo, ¿o no? No sé. Sí, la Carla sí. En persona tenía que ser la hostia. Mira esto. Yo, bro. ¿Te ves, Carlita? Mira qué plot twist. Ya. Sí, yo vi las historias de Ángelo con todo el mundo. Me hizo gracia, tío. Porque a muchos los ha conocido por las citas y eso. Me hizo hasta ilusión, bro. Ah, pero que han sido ya estaba yo. Más No, en unas citas de conocer amigos. Claro, en plan, era un grupo era Javi, de era Javi era el pretendiente y iba la gente a ser amigo suyo, a ver quién podía ser más amigo suyo. Ya, claro. Nah, pero que estaban los tres, no solo Ángelo. O sea, bueno, eso. Que están los Estábamos tres. Estábamos en la mesa redonda del gobierno. Ángelo, no quiero pensar que seas tú un Ronis, la verdad. No, tranquila, señorita. Ángelo es un buenazo, de verdad. O sea, sí, ya me gustaría tenerlo. Ya me gustaría tener encima el pene tan largo como él. Yo también. Vale, ¿puedes decir vuestra pose favorita? Sí, ¿para qué? Para cocinar. Yo el corro. Yo el corrocóptero. A mí me gusta ponerme. Poniéndome aquí esta primera. Sí.
en una pose de 90 grados respectivamente al suelo, cogerás el atín con la derecha. Ajá. ¿Sabes? Y así, ¿sabes? Mm. Vale, sí. O sea que tú de pie. ¿Tú, Ángelo? Sí, no me gusta cocinar sentado, por si me sale. Pero, ¿el pose para cocinar o el pose de qué? Ya me entiendes, Ángelo. Ah, vale. Pues a mí me gusta, sinceramente, señorita. Bueno, ¿te encanta que te pongan? Ah, bueno, a mí me gusta tipo así. Tipo... me encanta. No sé por qué. Házmelo a mí. Ojalá pudiese yo. No, porque si no, no podría estar demasiado cerca de Carlita. ¿No seréis un punto G en el culo? ¿Qué? ¿Perdón? No, no, nosotros no comprobamos eso. Oh, vamos, tenemos... Es Quevedo. Es Quevedo. No, los tíos, no, es Lacu, es Lacu. Tenéis un punto de las G en el citas culo. Del viernes. Os da gusto. No, prefiero tu punto G de lo clitoris, mejor, la verdad. Oye, Carla, una cosa. ¿Tú meterías el dedo por el ano para tocar mi punto G y tal o te rentaría? Si tú quieres que te lo meta, yo te lo meto. Y me meterías la lengua por el ano. ¡Ay, por Dios, chicos! ¡Me vais a traumar! Eso me da un poquito más... Ángelo diciendo eso, bro, ya lo que me faltaba. Estaría guapísimo, Carla, entrarle. Carla, pregunta importante, Carla. Pregunta importante. ¿Te gustan la de abajo calvicie o con bosque? No, si no, gana Papri, son dos de dos, ¿eh? Vale. Si gana Papri, menos son mal que tengo dos. El culo de bebé de en plan de filipino ahí con Guille. Que sí, de verdad. Ya tienes el culo de filipino, la polla de Senegal y de Cádiz, ¿qué tienes, capullo? De Cádiz tengo los pezones negros. Pero ojalá gane Ángelo, tío, ya tiene que ganar unas. Qué barbaridad, qué raza más buena. Vale, vamos a hacer citas individuales ahora. Vale. Vale, vale, o sea... Como a Carlita le cuesta que la cam se mueva, le funcione y tal, os voy a mover a todos y voy a dejar a uno en vez de moverla a ella. Vale. Vale, os muevo a todos primero. Diablo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Guay. ¿Tú crees que van a llegar estos tres al principio o has ido cambiando de opinión? No, la verdad que... ¿cómo se llama? Javi, creo. Se le veía súper callado al principio y luego se ha ido desenvolviendo mejor. ¿Javi? Sí. Pues se lo ibas a echar ahora. No, no, Javi, no, el otro. Papri, Ángelo. Papri. No te saben ni los nombres, ¿eh? ¿Cómo se llamaba Papri? ¿Lo has dicho antes? No me acuerdo. Uy, ¿y ese pie? ¿Por qué lo, si ¿cómo lo abres así? ¿Eh? Si quieren verlo, que paguen. Sí, claro, vamos. Las 15.000 personas que hay en el chat han pagado todas, sí. Vale, voy a mover al primero. Doy 2 minutos. Si seguís hablando, pues un poco más, pero... Vale. Eso. Muevo al primero. Ángelo, bro. Hola, buenas. Ay, espera un momento, por favor. Nada, bro. Vale. Tranqui. Hola. ¿Qué tal? Hola, Clau. Bien. Primero, pues, me encantaría seguir un poquito de ti. Tipo, ¿te gusta bachata? ¿La bachata? Sí. ¿Te gustaría algún día o...? Sí, en plan... Está mola. Vale. Te quería decir una pequeña prosa. No es poesía, pero es... Vale. Y ya te bailo la bachata. ¿Qué ha pasado? Vale, nada, dime, perdón. Que te quería decir una pequeña prosa, no poesía, porque la verdad es que rimar se me da mal. Entonces, quería decirte una pequeña frase, ¿vale? Dejo en vertigo, vale. Mi querida Carla, oh, Carla, tus ojos brillan tanto como las estrellas, tu cara me recuerda a la luna cuando me acuesto literalmente mirando hacia la ventana. Y por último, te quería decir que, bueno, yo creo que tú eres el invierno, yo soy el verano. Si algún día quieres que nos veamos, yo creo que nos convertiríamos en una sola estación y sería la estación de primavera. Y por último, quiero dedicarte, desde mi humildad, un baile de bachata, si vos gusta. Pero sí. Así que, vamos allá, señorita. Espera, no se oye en mi stream, voy a poner música yo, ¿vale? Para que no quede tampoco... Bueno, se escribí. Wow. Uy, que se me cae.
Y por último quería decirte que, Carla, el motivo por la que por me la gustaría que... conseguirte es porque creo que los humildes siempre se entienden y veo que eres una de... eres única, básicamente, y me encantaría poder seguir conociéndote a través de pantalla o hasta incluso, si Dios quiere, en persona. Porque literalmente, ya sea físicamente, eres tremendamente bonita y como persona eres como el universo. Nunca consigo conocerte del todo, ¿sabes? Así que... Eso ha tenido más sentido. Bueno, por favor, te lo juro que me ha encantado todo esto que acabas de hacer. Dice mucho de ti. Yo creo que eres de los que más ganas le ha puesto, por no decir el que más. Y eso me gusta, ver que los chicos como que dejan su orgullo y dejan su vergüenza por decirme y... decirme cosas bonitas, y me ha gustado mucho todo lo que has dicho en la entrevista y demás, y creo que nos lo pasaríamos muy bien juntos. Así que sí. ¿Lista para ir a... ¿lista para ir algún día a Caribe? Tú y yo. Qué vale. Grande. Dale. Bien, bro. Te muevo, Ángelo. Máquina, te vale. Muevo, ¿vale? Dale. Pero está feliz, ¿eh? Qué vergonzoso es, tío. Qué mono. Ah, sí. Chat, ¿qué ha puesto a Alex? No, no, es privado. Pongo a otro, ¿vale? Vale. Por cierto, gracias por las subs, chavales, a todos, os amo. No anuncios. Hola. Buena. Hola. Te hemos compuesto. Bueno, pequeño, sí, puedo empezar con él. ¿El qué? Sí, ¿no? Te he compuesto un poema. Espera, para... Carla, ¿puedes poner el móvil en horizontal o si te pones en horizontal no te ves? Pruébalo. ¿Te ves? Sí. Pues déjalo así mejor, porfa. Vale. Gracias. Voy a por el poema. Oh, Carlita, Carlita, te veo esas tetas que me excitan y mi polla chiquitita se engrandece. Meto la paya en un cazo y se me cuece. Quiero ganar esto y enterrártela como si tuviera un pino en un tuesto. A todo esto, tengo el pene pequeño, pero no tiene dueño. Si quieres, te la enseño. Oh. Qué bonito, ¿eh? Esa, mira. Escríbeme. A ver, uno vale, por vale. Uno, ¿no? Como con Jabo. Hablamos luego. Bueno, ¿cómo te va todo? Que... Bueno, no, de hecho, tengo una duda. Tú, si me vieses a la persona, que, o sea, ¿qué te apetecería hacer? En plan... ver mi rollo, qué sé yo, ir a tomar algo y no sé qué, en plan, qué... Pues yo creo que podríamos ir a tomar algo primero para ver si todo fluye bien y tal, y luego, yo qué sé, ver una peli. O sea, que me quieres llevar a la cama rápido, ¿no? No, 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 una peli. No, me parece bien, sí. Yo soy muy de dormirme en pelis, ¿sabes? No, en verdad... ¿Qué peli? Yo me las veo todas, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, esta no te la has visto todavía. Pero bueno, ¿qué peli te molaría ver o qué serie? Ahí se la pela. No, me gustan ningún... las pelis de acción. No, pero, o sea, la acción la habrá, pero digo, la peli. ¿Acción? El piercing del pezón. Eres como mazo pícaro de pícaro, ¿no? O sea, como muy... ¿Por qué no se ha frustrado? Sí. Lo peor es que seguro que eres así porque seguro que te funciona con las chicas y eso, pero a mí no me gusta nada cuando no, me dices eso. No, es que no. Pero me atraes sexualmente. Sí, o sea, lo he dicho. Sí, normal, sí. No, intelectualmente no te parezco atractivo, ¿qué? Mira. A ver, la verdad es que esas gafas te quedan bastante mal y nada más verte he dicho Dios. Muchas qué gracias. Feo, pero luego te has quitado todo, sí, el disfraz, y eres muy guapo. Gracias. Pues otras tres también. Me gustáis. Bueno, pues no sé, o sea, ¿te atraigo solo sexualmente o qué? Qué decepción. Sí, en plan, hay como... Ah, ¿solo sexualmente? Ah, qué bien, entonces. Joder. Qué guay, la verdad. O sea, me encantaría... Pero sentimientos. Bien, bien, vale. Gracias, Lili, bro. Pues, eres el uno, ¿no? Uno para Jabo, que es el campeón de España, bro. O sea, claro. Quiero que lo sepas. Pero me encanta, lo disfruto. Luego... No, Andrea, sí que... en plan, yo sabía que tú eres bisexual, ¿no? Sí, tuve sexo. Se lo quieren dar al Ángelo, es verdad. Le digo no, bisexual en plan de que sea, te gustan los chicos.
Y aún así no, va a ganar otro, yo creo. Odio. ¿Cómo que odio? Odio, soy racista, soy homófobo. Mira, se lo están regalando a Ángelo, tío. Y aún así. Ya. Y lo digo ahora sí, yo creo que no va a ganar, Si Pablo no va en serio, es que pues se lo están regalando a Ángelo. Pues a ver. Claro, son los mejores, tío. Se te acaba de quitar todo lo bonito que tenías. Y lo celebra. Vamos. Es un hijo de puta, tío. Seguro que lo tienes pequeño. Sí, cuando me levanto me llega hasta el tobillo. ¿La tienes doblada? Sí. Son los hijos de puta, tío. Y Papri va a hacer lo mismo para que gane como Ángelo. Que engancho. No. Son los mejores, tío. Amo a esta gente. No, la verdad, qué decepción. No, en verdad, larga vida al rey y nada, un placer. Güey, corta tu polla, ¿no? ¿Eh? Corta. Nada, sí. Sí, nada, no, justo. Bajo, o sea, a ver, es que se nota un poco, ¿no? Por ahí. A ver, en plan, si quieres, mira, tengo un balón, creo. Sí. Si me das un minutín. ¿Qué? O sea, estás como todo el rato hablando de tu polla y eso es, creo que es porque careces de algo relacionado con tu polla. Quieren que gane Ángelo, son los mejores. Papi va a hacer lo mismo. Le va a dar un par de toques. Con no te voy a escuchar, le dice. Nada, son unos hijos de puta, tío. Ahora. Eres un grosero. Le ha dado con la polla, tío. Encima eres malísimo. ¿Te gusta? No. Te has pasado, bueno. Ángelo, tío. Ay, uy. Javi, bueno, te has pasado, lo has enfadado, tío. Te has pasado un poco. Ya lo sé. Ángelo gana, por favor. Que Ángelo te muevo. Me has perdido, me has perdido. Joder, tío, ¿cómo puede ser así? No lo entiendo. O sea, llega aquí todo el rato y hace esto. Bueno. Claro. O sea, llega al final y la caga. No entiendo. Hijos de puta, y Papri va a hacer lo mismo para que gane Ángelo. Vale, pues muevo a Papri. Esperemos que no haga lo mismo. A ver qué pasa. Papri. Hola, buenas. Va a hacer lo mismo. ¿Me ves? Me dice, vale, pues me cago en tu lo primero todo, ¿qué tal? ¿Qué te ha pasado en el ojo? No, es que me lo he rascado ahora haciendo un poco el tonto. Pero Perdón. Iba a hacer una introducción, pero me la pela. Te he compuesto un poema, espero que te guste, ¿vale? Vale. Son los mejores. Oh, Carlita, tío. Carlita. Al mirarte no veas cómo mi nabo palpita. Eres una morenaza. Me gustas más que el ketchup y la mostaza. Quiero que te vengas conmigo y chuparte todo el ombligo. Oh, Carlita, Carlita. Eres como una quesadilla. Si no te vas conmigo, mi vida será una pesadilla. Gracias, Jovetti, por invitarme. Espero que algún día puedas follarme. Y ese es mi voz. Espero que... Bueno, la rima es asonante. Iba a probar consonante, pero no pensaba que quedaba muy bien. Ay, y Dios, bueno, algo que quieres preguntarme así de última hora y tal. Te he mentido yo antes un poco. O sea, yo soy... Bueno, te había dicho que era hetero y tal, soy bisexual, me gustan también los hombres, pero bueno, eso no es ningún problema, ¿no? ¿Tu amigo también? Bueno, es que no te contó Javi lo que... Bueno, da igual, tuvimos una historia, pero en plan, no te quería mentir. Mejores, si te vas conmigo, quiero que digas, joder, tal, me voy con este pues porque me gusta y tal, y nada, joder, quería decirte que era bisexual, me gustan también los hombres. Vale, no me parece nada mal, respetable, pero yo personalmente, pues sí, es verdad que me está un poco para atrás porque... A ver, puedo a la hora... Ya no voy a tener que estar solo preocupada de las chicas, sino de los chicos. Son Xavi y Iniesta, bro. Yo soy fiel, me refiero, a la si me apetece comerme una polla, ¿sabes? Pues digo, tal, no me rentas. Pero ahora estoy en una etapa de que sí me gustan las tías, quiero experimentar, probar, y bueno, joder, quería serte sincero. Ya, pues... ¿Lo valoras o no? No, yo lo valoro, pero me alegro de que me lo hayas dicho, porque tu amigo lo ha negado, o sea, tiene masculinidad frágil. Ah, Javi lo ha negado. Has tenido los cojones de decírmelo, así que me alegro mucho. Joder, pero no eres homófoba ni nada de eso, homofobia. No, Vale, guay. Nada, pues, joder, qué decirte, me has molado, me pareces una chica honesta, con valores, con responsabilidad afectiva, una chica mona y nada, joder. ¿Alguna pregunta?
No, como que... O sea, te ha chocado un poco de lo de que soy gay, ¿no? O sea, bisexual. No, me ha chocado, pero es como que me gustan... Antes de que te dijese eso, ¿tenías claro a con quién te ibas a ir de los tres? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, vale. ¿Y ha cambiado algo lo que te acabo de decir? No, la verdad que no. Vale, genial. Uy, dile algo más. Joder, pues a ver nada, si me has caído súper bien, la verdad. Y a mí, la verdad. Que nada, Jove, tío, que ya, no, ya no. Me... No, bro, que aún tiene que decidir con quién se va. Ya, pero digo que... Ah, vale, ya está, sí. Sí. Os muevo y ya, pues, ya se acabó, que decida ella. Te quiero, Carla. Es que estaba tan metido en la conversación que me he perdido del tiempo, perdón. Nada, no te preocupes. Llevamos más, en verdad, que nadie. Sí, llevamos mucho, llevamos casi... Bueno... Chicos, ha llegado el momento. Bueno, chicos, antes de nada quería agradeceros a todos el buen rato que me habéis hecho pasar. Espera, un momento, ¿puedo poner música épica? Por favor. Sí, bastante, puedo quintero, por favor. Uy, he puesto música épica y me sale música épica y sensual. Música épica de Grefg, esta es la buena. Sí. Bien complejo, sin vendido. ¿Cuál es la de? ¿Cuál es esa? Así era. Pon eso en Google. Pon Victory. Pon Victory. Victory, hazme caso. Victory de. Ese no es el sonido de. Uy. ¿Eso no es el sonido del Titanic? No, hazme caso. Victory de Two Steps from Hell. Que es de The Grefg. Sí, es esa. Carla, dilo. Carlita, todo tuyo. Carla, dilo. Calla, gay. No se escucha, ¿no? Vale. No, nada, la he puesto para mí. Todos. Eso, que me lo he pasado genial. ¡Ángelo! Creo que me voy a ir con... Ángelo. ¿Por qué? Porque sé que me va a ser... gozar mucho, no solo ¡Sí! También me lo voy a pasar súper bien con él y va a ser divertido, me va a llevar al Caribe y ha sido el que más se lo ha currado, o sea que... ¡Historia! ¡Vamos! ¡Hoy los niños sonríen! ¡Vamos! ¡Historia! Sois unos picados, chicos. ¡Historia! Carlita. Historia. Ángelo, te lo dije, cabrón. Te lo dije, bro. Carlita, cantemos juntos. Estuve aquí. Me has conquistado. Vamos. Cantemos la de. Tiempo lejos sin sentido. Me arrebatan tus latidos. Qué bonito es el amor. Y ya no puedo. Que no sé dónde voy. No es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y hoy encontrémonos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas de repente. Este es tu alucinación. Yes. Muchas gracias, mi querida supernena. Y... Fuera coño os pegáis, ¿eh? Pues en verdad sí, La verdad que sí. Podríais quedar. Una tía de 10, ¿eh? Qué bien, tío. Nah, Carla, eres la mejor.